Hey gente, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Gente, ya estamos aquí en el streaming especial de noche con un streaming muy interesante en el cual vamos a ver por fin qué ocurrió con la historia de The Evil Within, con los nuevos DLC, gente, con los DLCs que no jugó tampoco Jason, que yo no los he visto. Y aquí se va a ver todo lo que no hemos visto de la historia, ¿eh? Vamos a coger a personajes nuevos, a ver qué tal están. A ver, paso por aquí a saludar, un momentito. Tenemos aquí a Sonia, que está encantada con los nuevos emoticonos. El luchador también por aquí. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Felipe también, muy buenas noches. Gente, os he puesto en el Discord, ¿vale? El Better TTV para el teléfono, ¿vale? Lo tenéis en general. Vais a general, os descarguéis la aplicación, la instaláis en vuestro teléfono y tenéis el Twitch ya modeado para poder utilizar todos los emoticonos del canal, ¿vale? Más de 30 emoticonos ahí para poder utilizarlos y que podáis ahí también expresaros en el canal con los nuevos emotes. Están muy chulos, ¿eh? Veo que funcionan perfectamente. Los veo todos en el. Tú lo ves todo también, Sonia, ¿no? Tú los ves todos en el móvil, ¿no? También ves los animados también, ¿no? Los que se mueven. Supongo que verás todos, creo, en el teléfono. Mira, sí, está confirmando Sonia de que funcionan todos los emoticonos. Es que, según me ha comentado Jason, dice que también van a poner este sistema de emoticonos en YouTube, ¿vale? Ya sabéis que YouTube está haciendo una. Bueno, se están preparando para hacerle un contraataque, por así decirlo, a Twitch, ¿no? Se quieren tener más influencia en lo que son los directos, ¿no? YouTube está últimamente muy en la mierda. Es verdad que ha cogido ideas de Twitch, como por ejemplo los clips. Los clips son de Twitch y ahora YouTube también puede hacer clips. Y supongo que a la larga llegará un momento en donde YouTube empezará a sacar más cositas, más facilidades para los streamers. Pero ahora mismo no, ahora mismo está en la mierda, ¿vale? Ahora mismo tú haces un vídeo, por ejemplo, del GTA, suenan cuatro músicas de mierda en la radio y te cascan a strikes de copyright, ¿vale? Por ejemplo, Twitch a mí en ningún momento me ha silenciado el directo que hice de 9 horas de GTA. En ningún momento. Y YouTube me ha puesto strike hasta en la punta de la boca, ¿sabes? O sea, en todos lados. Dice Sonia, no, no volverás a YouTube. No, no creo, no creo. O sea, yo intentaré por todos los medios no volver más a YouTube, ¿vale? Pero si veo que la cosa está muy bien, lo mismo me lo pienso, ¿vale? Tengo que mirar si está mejor allí en las redes, si hay menos bots, si para la gente es más fácil, ¿no? Ya veremos. O sea, si hay mejor conexión. Pero es muy complicado, ¿eh? Twitch está muy alto, pero me gusta que haya competición entre YouTube y Twitch, que los dos tengan competición, porque de esta manera Twitch va a empezar a mejorar sus servicios y eso nos beneficia a todos, ¿vale? Es cierto que Twitch tiene más experiencia en el ámbito del directo, más que YouTube. YouTube es más que nada una plataforma de video, ¿vale? Pero Twitch es de directo, es puro y duro. O sea, tú aquí no puedes subir un vídeo, tú aquí subes un directo. Entonces, ellos siempre han estado trabajando en esto de los directos y yo no sé si YouTube podrá llegar al nivel que tiene actualmente la comunidad de Twitch, ¿vale? Porque una de las cosas que más se queja la gente de YouTube es que el soporte técnico de YouTube es una basura, ¿vale? Son cuatro monos y un bot que es el que se encarga de monitorizar toda la plataforma. Y es una mierda. Y Twitch, tú por ejemplo tienes un problema y Twitch te responden, te hablan. Pueden ser mejores, pueden ser peores, pueden levantarte un ban o pueden cascarte un ban permanente. Pero Twitch te responde, ¿vale? Puede tener cosas buenas, cosas malas. Pero es que YouTube ni te responde. Es que incluso hasta los mejores streamers de YouTube, como el Rubius, Auronplay, Dross, no sé, Javi Oliveira, toda esta gente que tiene un montón de seguidores, tío, cuando tienen un problema porque suben un vídeo y alguien le mete un strike de copyright o de cualquier cosa, tienen que mandar una carta. Ese vídeo durante un rato no está monetizando nada y tienes que esperar a que se pongan verde porque te lo ponen en amarillo por cualquier tontería. Y de aquí a que alguien de YouTube, porque allí trabajarán cuatro gatos, lo vea, no puedes ganar dinero. Y eso está muy criticado por muchos youtubers, ¿eh? Y es un coñazo. Dice Sonia, yo prefiero ahora Twitch a YouTube. Yo igual, ¿eh? Yo de hecho consumo mucho más Twitch ahora que YouTube. YouTube lo tengo más que nada por las noches, cuando me voy a acostar me pongo un vídeo de algo, porque ya no hay nadie en Twitch, ¿vale? Y me quedo dormido, me quedo frito, me pongo a ver algo, un vídeo así de tontería, de una guía, de un speedrun, algo que me guste, y me quedo frito, ¿vale? YouTube igualmente sigue siendo bueno, ¿vale? YouTube sigue siendo la mejor plataforma para subir vídeo, al menos hasta la fecha. Es cierto que tiene muchas cosas malas, entre ellas el copyright, que es absurdo, o sea, tú pones cualquier cosa, mira, ¿os acordáis que en GTA V, cuando hicimos jugamos a la GTA V, me fui un segundo, ¿vale? A comer. Y os dejé puesto un capítulo que estaban echando en la tele del GTA V de unos dibujos animados así de cachondeo.
Bueno, pues eso también me lo ha pillado YouTube. O sea, me acaba de decir que este contenido es un vídeo de un capítulo que proyecta el juego GTA V, que esto pertenece a Rockstar. Ay, Dios, pero si quiero estoy jugando nada más, hijo mío, estoy jugando. ¿Por qué no permites que la gente que está jugando a un juego puedan jugar al juego sin problemas, tío? Es que no te deja hacer nada. O sea, yo no sé, por ejemplo, la gente de YouTube. Bueno, yo supongo que podrán hacerlo porque estarán detrás de un patrocinador, de un partner, ¿no? Que es el que te cubre este tipo de problemas, ¿no? Porque la network trabajará para que YouTube no te casquen a strikes. Pero me parece increíble, tío, que tú subas un vídeo de un juego y suena una música y te esté pegando strike todo el rato, tío. O sea, pero una música incluso que puede ser, yo qué sé, el Fallout, una música antiquísima, de los años, yo qué sé, 60, 70, y te dice, esta música tiene copyright porque... Ah, tío, qué asco, tío. Es que no se puede jugar con música en ese juego, tío. A nada. Sí, se pasa mucho. YouTube se pasa mucho. Son totalmente sleepers, tío. Cholanto. Es súper sleepers. Cholanto, ya se pueden usar todos los emoticonos del BTTTV en el móvil, en el celular. Lo acabo de poner ahí, la aplicación en general, en el Discord, y funciona de muerte. Pues bueno, gente, vamos con el directo de esta noche. Vamos a ver qué nos depara este nuevo DLC de Evil Within. No lo he jugado, no tengo ni idea. Pero según me ha comentado Crueldad Universal, está muy chulo. Y aquí vamos a ver qué pasó realmente con la historia del juego. Así que un segundito, voy a ir creando aquí la musiquita de ambiente. Le damos a jugar. Mientras tanto, yo me coloco aquí, aquí y aquí. Si todo sale bien, no debería haber ningún problemita. Vamos a ver, lo veis bien, ¿no? Está ahí Bethesda. Ahí se ve, se ve. Ya se ve todo bien, perfecto, gente. Ping, ping, ping. Vale, ya se ve todo bien. The Workshop. Bueno, ayer me hice este juego Sonia y me quedé rayadísimo, ¿vale? Yo entendí algunas partes de la historia, me di cuenta que lo de Kidman tiene mucha relación con Wesker, ¿vale? Porque Kidman parecía que era buena, parecía que era otra más del equipo de policía y luego te das cuenta al final, ojo, que esto es spoiler, te das cuenta al final de que Kidman no era una policía en sí, o sea, era una policía pero estaba encubierta porque estaba trabajando con los científicos, ¿vale? Era una locura, o sea, la historia es un poco locura, ¿vale? Creí que era buena, pero no era buena, era mala. Más mala que la cuerda. Entonces, vamos a mirar qué pasa, porque no sé si en el DLC manejamos a ella. Supongo que será aquí, ¿vale? Continuo descargable. Ni puta idea, ¿eh? Esto creo que se puede hacer en un directo, ¿eh? Ve, la detective Julie Kidman, ¿vale? Es Kidman, ¿vale? Se adentra en la oscuridad del sistema STEM, donde se tendrá que enfrentar a Rubik y a sus propios demonios mientras cumple su misión. Y luego está The Consequence, ¿vale? Que la historia de Yuri Kidman continúa. Su misión y su rebeldía hacen que se adentre más en un mundo de pesadillas, ¿vale? Y aquí también está su guión, el ejecutivo en el este, vale, nada. Vale, The Assignment. Fijaos cómo ha cogido por un pasillo distinto, ¿eh? Ha cogido por un sitio distinto. ¿Sony, esto qué es? Vale, este es el Assignment, ¿eh? Este es el nuevo. A ver, una partida, carga partida, menú principal, una partida. Ajusta el brillo hasta que la marca del centro apenas sea visible. Esto yo no lo toco, ¿vale? Porque yo sé lo que ocurre cuando tocas esto. Adiós. ¿Has probado ya el nuevo Call of Duty? No da, aún no. Quiero probarlo, ¿eh? Porque se veía muy bien el juego, ¿eh? Vimos aquí en el E3 cómo se veía. Y la verdad es que le tengo ganas de darle, tío. Ojalá lo pongan por aquí, por el EA Pass o lo que sea. Existían juntos, pero veían las cosas a su manera. Es como si la conciencia de los pacientes llenase los huecos y crease su propia realidad. Notas de la prueba de 716 AX. Doctor Marcelo Jiménez. ¿Estás con Mobius? Ojo, ¿eh? Lo estoy. Lo tengo claro. Vale, ¿cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando ella se estrella en el autobús, ¿verdad? Vale, creo que estamos en el autobús, me parece. Correcto, estamos en el autobús. Vale, vamos a ver qué pasó con ella, ¿vale? Porque ella es verdad que no estuvo en el autobús cuando yo bajé. Vamos a ver qué ocurre con Julie, con Judy Kidman, ¿vale? Esta tía me parece. No sé si es mala, yo creo que sí. Tiene pinta de que es mala o algo. O que sabe más de lo normal, ¿eh? Esta tía sabe mucho. El Cobizonia. Este ángulo para un poquito de fanservice ahí fresco. Ahí está, esto está mejor. Ahí se ve el bosque. Ah, no, 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 no estamos en el autobús. Estamos cuando cae la ambulancia. Pablo, ¿qué pasa? Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, noche. Vale, estamos cuando cae la ambulancia abajo. Vale, este es el inicio de ella.
Ella se despierta antes que Sebastián Castellanos, ¿eh? Capítulo 1, juramento. Guau, chaval, vamos con la Jill Valentine. Con la Judy Kidman, Jill Valentine fresca. Tengo munición o algo que va, ¿no? Pega patadas como Leon Kennedy, ¿no? Por lo que veo. Leon, help me. Leon. Tengo inventario también. No tengo nada, tengo miedo, ¿eh? Esto es un poco Silent Hill, ¿no? Con ese cielo azul ahí arriba no pega. Ponte así mejor. Mira, esto parece Resident 4, ¿eh? El accidente. No estaba sola. No, estaba Castellanos. No lo sé. Tú fuiste la primera que te levantaste, Judy. O sea, aquí pasó algo, aquí algo. ¿Visto algo que brillando? ¿O mis ojos me han engañado? Ni nada, ¿verdad? Que estoy buscando por aquí si encuentro cualquier cosa. Mira al Leonzonia con la que ha revenido diciendo que pesada, Ashley. ¡Te cogí! Sea el pájaro volando. Sangre. Pero aquí es raro, tampoco está Sebastián Castellanos, tío. Es como que había una dimensión para cada uno. Tened en cuenta que todo esto ocurre en la mente de Rubik, ¿vale? Esto realmente es una pesadilla y estamos dentro de esa pesadilla. Porque la historia te das cuenta de que todo esto no es real, ¿vale? Todo esto ocurre en la mente del capuchas ese, del puto loco ese. Que estamos todos conectados a una misma conciencia colectiva, ¿no? A una misma mente, ¿no? Una mente colmena. Ojo, escucho. No, Sonia, es que aquí no hay enemigos. Esto es el principio, esto es el tutorial ahora mismo. No tengo ni arma, no tengo. Puedo pegar patada, mira. Toma. Felipe, muy buenas noches. Gracias por el follow, bienvenido al canal. Acabas de empezar el DLC del Devil Within, ¿eh? Qué chulo el logotipo que tiene la tiene en el brazo, ¿eh? Se parece mucho a los Stars, tío. ¡Ay, coño! ¡Asustado, carajo! Lo siento, detective. Entran escalofríos, ¿eh? Hostia, este... ¡Mierda! Hostia, este es el... La ha clavado el tacón en la... Me mancha la ropa. Este tío lo matas tú con Sebastián Castellanos, ¿vale? Que te lo encuentras comiéndose un cadáver. Pero parece que aquí ella se escapa porque se cae abajo. Y el tío se va. Ese era uno de los compañeros de policía. Dale un besito, dice. El hijo puta. Ese se convirtió en un bicho, ¿vale? Ese falló a la hora de aguantar la influencia de la mente colmena que tenía Rubik. O sea, se convirtió en un zombie de eso. Mierda. Tengo que salir de aquí. Mira cómo Sebastián dice, mierda, Sonia. Mierda. Me mancha la ropa. Es que se parece, fijaos en el logo que lleva en el brazo derecho, ¿vale? Fijaos en el logo que lleva en el brazo derecho porque se parece muchísimo al logo de los Stars, tío, de Resident Evil. Como diga, está sin munición, me harto de rey, ¿eh? Como diga, sin munición. Dos caminos, voy a pasar por aquí. Cuidado. Aquí ni nadie. No aparece. Antecedentes del KCPD. Información de los cargos del caso, bla, 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 bla. Descripción, datos eliminados. Debido siendo menor. Descripción, datos eliminados. Debido a que es menor, descripción de determinados delitos siendo menor. Nada ni nada, tío. Datos eliminados, delitos siendo menor. Aquí sí, en este caso sí, ¿vale? Descripción, allanamiento de morada, destrucción de la propiedad. Descripción, hurto, manipulación de artículos robados. Este, por ejemplo, hizo mendicidad, consumo de alcohol siendo menor. Hurto, resistencia al arresto. Robo en vivienda. Tenencia ilícita de estupefacientes para su venta. Este tiene robo con arma de fuego, asalto, hurto, huida de la justicia, resistencia al arresto y agresión a un agente. Estos son como delitos que ha hecho aquí la gente. Están aquí fichados, tío. No, no tengo arma. No tengo ni inventario todavía, ¿eh? Esto no será Clock Tower, ¿no, Sonia? No será de ir escondiéndome sin poder disparar, ¿no? Todo el rato, ¿no? Porque tiene pinta, ¿eh? ¡Ay, coño! Pues, Sonia. No prometo volver
quieto. Vamos a saltar por aquí. Me puedo pegar parada, ¿eh? Eres nuestro refuerzo. Esto está fatal, ¿eh? Esto está reventado la cabeza. Yo que se cae todo. No puede ser. No puede ser, Sonia. Y Joseph. Felipe, que tiene dos cuentas. Felipe. ¿Qué está pasando, tío? ¿Puedo romper esto? Sí. ¿Yo qué pasa? Sonia. Ahí hay un enemigo, ¿eh? O algo. Leslie. El niñato este desapareció, tío. Y nunca se le volvió a ver, Leslie. Leslie Withers. ¿Esto qué es? ¿Perdón? Necesito que te centres. Necesito toda tu atención. Esto es algo muy serio. Todo lo que hacemos es muy serio. Estoy lista. Estoy lista. Eso espero. Pero ahora tienes que demostrarlo con hechos. Como iba diciendo, tu objetivo es Leslie Withers. Es un paciente del hospital psiquiátrico Beacon. Pero no solo eso. Digamos que nos hace falta para que el sistema STEM funcione. Sin este activo, nuestra investigación no servirá de nada. No entiendo. Beacon es nuestro. ¿Por qué no lo sacamos? Nuestra relación con Marcelo Jiménez, su tutor, es un poco tensa. El chico es una pieza clave. Jiménez quiere activar un prototipo del STEM en Beacon sin nuestro permiso. Y eso sería un inconveniente. No te engañes. Ojo, ojo, ojo. John Daddy, ¿qué tal? John Daddy Gamer, ¿qué pasa? Muy buenas, hello, hello, buenas noches, John. Muchas gracias por el raisito, bienvenidos al canal todos, gente. Estamos aquí todos embobados viendo el DLC de Evil Within, este primer DLC, ¿vale? Que aquí parece que nos estamos dando cuenta de que la tía esta, la Judy Kidman, fue como contratada por otra persona, no era de la policía, ¿eh? Era un agente secreto, ¿eh? Esta tía esconde muchas cosas. Ahí tenéis el canal de John Daddy Gamer, gente, que también está jugando al Devil Within. Cuidado, aviso, John, si no has visto esta parte, no te quedes, ¿vale? Esto es el DLC, esto es después del juego, ¿vale? Aquí ocurre, aquí se ve qué está pasando con Judy Kidman en esta parte del juego. Este es el DLC primero. Sigo. Será peligroso. Ven, vamos para allá. Las enfermeras esperan. ¡Ey, Jure! ¿Qué pasa? Muy buenas, gracias por ese pedazo de follow, bienvenido al canal, muy buenas noches. Dice, vengo a ver el directo de John Daddy Gamer. Ah, encantado de tenerte por aquí, ¿eh? Muchísimas gracias por el follow. Pues has entrado justo a tiempo, o sea, acabo de empezar, acabo de abrir, y estamos viendo el principio del juego, ¿vale? Del DLC. Cuidado, aviso, si no habéis jugado al juego, cuidado con esto porque os vais a spoilear, ¿vale? La historia, al final del juego vais a ver que pega un salto, un giro muy brusco a la historia, y aquí te van a explicar cosas que el juego no te deja... O sea, no te dejan bien mascadito, ¿vale? Hay cosas que se quedan ahí abiertas, pero este DLC te las va a dejar perfectamente desmenuzadas, ¿no? Para poder entenderlo. ¡Gatico! ¡Un gatico! ¡Un gatico! ¡Miau, gatico! Tiene un lacito y todo. ¡Ay, qué mono el gato! ¡Ay, qué confianza el gatito! Hola. ¿De dónde has salido? ¿Fan de BTS? ¡Yep! ¡Ah, el gato es para guardar la partida! Que se parece esta tía G. Valentine. Se parece un huevo. ¿Esto qué es? A ver aquí. Guarda partida. Dale. Lío. El gato es para guardar la partida. Vale, mola, ¿eh? Esta tía se parece una barbaridad a G. Valentine. Yo creo que esta tía es una oda, ¿no? A toda la gente que jugó a Resident Evil, ¿no? Un guiño para que vean que Shinji Mikami está de vuelta con esta entrega. Y que esta chica va a ser por la nueva G. Valentine, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Lleva hasta las pistolas igual, tío. Aquí nada. Vale, vámonos. Cuidado, que ya tengo inventario, ¿verdad? Ya tengo yo la vida. Hostia, mira dónde está. Mira, mira,
bien en las caras, tío. Esto es un recuerdo, parece, de ella. Fíjate que las caras se ven borrosas. Eso ocurre a veces en los recuerdos. Mira, ¿veis las caras como no se ven? Eso pasa a veces en los recuerdos, que no recordamos las caras. Por eso se ve la gente así, ¿vale? Sabes que allí había alguien, pero no sabes cómo era la cara. Esto es un recuerdo, esto es un flashback de ella, creo. No, ella no estaba en un psiquiátrico. Ella era un agente... una detective contratada por este tipo de gente que están aquí, que están haciendo experimentos con las personas. Y el psiquiátrico era uno de los sitios donde estaban haciendo esos experimentos. Y esta tía iba allí para sabotearlos, parece. Esto es antes de que vaya con Castellanos, ¿eh? Y a ver, se ven las caras ahí. Eso está guapo, ¿eh? ¿Cómo se ve, tío? Aquí dos puertas. Oye, por aquí. No, esto no es un psiquiátrico. Esto es una zona donde hacían pruebas con la gente. Solamente personal autorizado. Aquí no puedo entrar, ¿no? No. Esta corre menos. Y si te cansa, igual que Castellano, ¿no? Y te ponen pompa para variar y ahí se queda cansadita. Corre, venga para arriba. Crueldad, acabo de empezar, ¿eh? Crueldad, ¿a que esto es un flashback? ¿A que esto es un flashback, crueldad? ¿Se viene el rayo o qué? ¿Ya están terminando? ¿A que esto es un flashback porque no me estoy enterando de nada? Y las caras que se ven borrosas son porque ella no recuerda bien las caras de las personas. Porque ella estuvo aquí. Mira, Sonia, ¿ves? Ojo, ¿eh? Si Jiménez activa el sistema, te atrapará. Espero que no lo haga. Pero hemos preparado un... Cuidado, que ahí viene ya Jasoncito. Jasoncito, muy buenas noches, ¿qué pasó? Gracias por el raidcito, gente, todos darle un follow fresquísimo ahí a Jason, que estaba ya terminando ya el chatting, después de jugar Black Mesa, flipante, como se ve Shen, ¿eh? Bueno, acabas de empezar ya el juego en sí. Pero cuando llegas a Shen, eso es otro juego aparte, es larguísimo, ¿eh? Esa parte es la hostia. Es largo, ¿eh? Pero es muy guapo. ¿Verdad? Gracias por el host, también muchísimas gracias por el hostito. Y tenemos un nuevo follow que es... Gato nazista. Gato nazista, muchas gracias por el follow, bienvenido al canal. Gato nazista, hello, hello. Joselín Medina también, muchísimas gracias también por el hosteito, ¿qué tal? Y si hola, te vimos en recomendados y te hicimos raid. Ah, claro, sí, eco. A Cumbilla también por aquí, muy buenas noches. Gente, acabo de poner en Discord, ¿vale? En general, os he puesto el Better TTV para el Twitch, ¿vale? Es una aplicación que es el Twitch ya modeado. Con los emoticonos nuevos, ¿eh? Para que lo podáis usar. Está guapo, ¿eh? Ya se pueden ver todos. Y funciona a las mil maravillas. Dice, hoy ha sido mi primer streaming en mucho tiempo sin ningún follow. Que no pasa nada. Jason, que has tenido ya también los zorritos. Chico, gracias por el host también. Muchísimas gracias para todos por los hosteitos. Gracias por el host. Para evitar la contaminación. Gente, esto se está poniendo durísimo. ¿Para protegerme? Más bien... Aunque desarrollamos STEM, hay un fantasma en el sistema, al que llamamos... Gracias a todos por los juegos, gente. Y no quiere que entremos. Aviso, esto es el DLC, ¿vale? Esto ocurre después de la historia, es una historia paralela de Judy Kidman, ¿vale? Cuidado con los spoilers, ¿eh? Porque esto tiene pinta de que aquí se va a ver bastantes cosas que no sabemos de la tía esta, porque esta tía me parece a mí que es un Wesker de la vida, que flipa. Este suelo te protegerá hasta cierto punto. ¡Hola, Rosy! Vale, vamos aquí con Judy. Esta tía se parece como que un poquito nada más que a Jill Valentine, ¿sabes? Cualquier parecido con ella es pura coincidencia. ¿Por qué voy sola? No irás sola, irás con tus compañeros de la policía de tu equipo de Crimson. Ve, no irás sola, ¿ve? Llamada por radio acerca de un incidente en Beacon. Esto es un flashback, ¿verdad? Esto es un flashback, ¿vale? Ve, aquí son las instrucciones que ella recibió, ¿vale? Porque ella realmente no es una policía que iba con Sebastián Castellano. Ella era una infiltrada allí. Ella era una infiltrada. Ella sabía todo esto, ¿vale? Ven, siéntate. Necesitamos a ese chico. Con él podremos cambiarlo todo. Volveré con él. No tengo que recordarte las consecuencias si fallas. La lealtad. Es muy importante para nosotros. La confianza es un bien muy preciado hoy en día. Te lo preguntaré otra vez. ¿Estás con Mobius? Sí.
Lo tengo claro. Ahora espero que demuestres tus palabras con hechos. Le va a inyectar algo, ¿eh? No retrocedas. Ahora empezaré a contar. Y cuando termine, te haré una serie de preguntas. 10, 9, 8. ¿La voz del tío este sonía o qué? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voy a hacerte una serie de preguntas. ¿Sonia? ¿Te has sentido abandonada por personas en las que confiabas? Hostia, está como... Ey. Está como embolicándose aquí, ¿eh? Que la voz dice Sonia que es el chico de Detroit, del viejo. Detroit con Human. Hace, me encanta cuando doblan los gemidos y las voces estas de dolor, tío. Me acuerdo cuando dobló el Sebastián Castellanos, tío, las voces, tío. ¿Quién es ese que está ahí? ¿Eso qué es? Lluvia, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, coño! Sonia. ¡Eh! ¿Hay alguien? ¿Yo qué era eso? Tengo linterna, que va, ¿no? La polla, no tengo nada. No llevo ni arma, tío. Además que llevo patadas, ¿eh? No tengo ni inventario siquiera, tío. ¿Dónde coño estamos? Nos me han dejado aquí, todo tirado, ¿no? De la vida. No sé por qué tiene pinta de que este DLC va a ser más odio que el otro en Sonia, que el juego original, ¿eh? Joselín. ¡A con Villa, coño! La puerta, chaval, por raro. Zorro. ¿Zorro? Y nada. Linterna, tío. Lo que no tenía Sebastián Castellanos, tío. Bien, coño. Esta mujer sí es del siglo XXI. No el otro, que va a caer del siglo II. ¿Dónde se han metido? Uy, esto me da... Esto me da la impresión que lo he pasado muy mal, Zoria. Tiene pinta de que esto va a ser... Esto va a ser peor... Esto va a ser más de... De Outla, ¿sabes? ¿Sonia? ¿Pablo? ¿Ison? ¿Macumbilla? ¿Joselín? ¿Gato nazista? Estoy, tío. ¿Qué es este sitio? ¡Ay, coño! ¡Joder! ¡Tía, tío! ¡Cabrón! La puta carta, tío. Hostia, que creí que estaban llamando a la puerta, cojones. Y yo, estaros quieto, Pablo, espérate, tío. Zorro. Estamos en el DLC, ¿vale? Después del juego. Vale, estoy de Judy Kidman. Y esto empieza que tiene pinta de que va a girar en torno a... Al survival horror esto, ¿eh? Porque no sé yo, esto no tiene pinta de que vayamos a pegar muchos disparos, ¿eh? No tengo armas, así que... Nada más que puedo pegar patadas de mierda. Y el melee de este juego es basura, así que tú imagínate cómo está la cosa. Vale, abrimos esto. ¡Socorro! ¡Eh!
¡No! ¡Aparta la luz! ¡Aparta la luz! Espera, voy a ver cómo puedo entrar ahí. ¿Qué le pasa a este? ¿Y yo? Está cerrada por dentro. Quizá haya otra forma de entrar. ¿Por qué no quiere ponerse cubierto, ponía? ¡Oh, Uzonia! Esto me da a mí un mal rollo. Esto no lo hacía Sebastián Castellanos. ¿Y sabéis por qué no lo hacía Sebastián Castellanos? Porque Sebastián Castellanos tenía dos pares de huevos y disparaba a todo el mundo. Y como esta no tiene pistola para reventarlo, pues mira lo que hace. Se esconde. Esto va a ser como Clock Tower, Sonia. ¡Oh, esto tiene una mala pinta, este juego! ¡Uy, qué mala pinta tiene este juego! ¡Uy, qué mala pinta! ¿Verdad? Esto va a ser más de miedo que el otro, ¿qué? Está cerrado, tío. ¿Qué es esto? Ah, vale, vale. ¡Ay, coño! Disculpen, les quería hacer una preguntita. ¡A mí no me voy a hacer preguntas! ¡Preguntas ninguna! ¿Qué está pasando? Yo con los ruidos, tío. Por favor. No. No. Yo escucho los tacones de la tía esa por ahí corriendo. Ay, hostia. Dura 2 horas, creo, nada más, Jason. Es corto, ¿eh? Creo que me lo hago en un directo. Hostia, puedes mirar por aquí. O sea, ¿cómo va a cambiar gameplay, no? Por aquí puedo mirarla, vale, ya se ha ido, ¿eh? Se ha alargado. Al tío creo que se la ha cargado, ¿eh? Nadie. Más muerto que muertín. La ha dejado hecho un barzo gitano. Sonia, ¿dónde está la otra parte? Está muerto, ¿eh? Yo creo que está muerto, voy a mirarlo. Dice, en el asigme es más de esconderse y huir. En el consecuencia puedes defenderte más. Sonia, ya te puedes asomar antes de salir del respiradero, tío. Hostia, qué paranoia, ¿no? Uy, 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 la mecánica de esto. El juego parece otro, ¿eh? Mierda. ¿Mierdas? ¿Quién nos ha hecho esto? Dios mío, Sonia. La Virgen María la ha hecho. ¿Qué ha pasado? Llama a la policía. Yo no me esperaba esto. Dios mío, por aquí dentro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene algo este. Me temo que la fragilidad mental de los sujetos limita nuestro estudio. Mobius quiere que dejemos de usar pacientes de Beacon y usemos a personas más estables. Quieren que el sistema STEM se aproxime más a su finalidad original. ¿Verán el mundo de la misma forma? ¿Podrá una mente sana soportar el desgaste psicológico? He vuelto a soñar que entraba en el sistema STEM. Esta gente, estaban todos como una puta cabra, tío. Al carajo, al juego. Dice, ponerse a cubierto, flechas de dirección. Dice asomarse con la flecha. Dice, esconde las esquinas y debajo de objetos con poca altura. Puedes moverte pegado a las paredes. Asomarte, a estar a cubierto y llamar a los enemigos. Hostia, como Metal Gear Solid, Sonia, puedes hacer ruido para que vengan para ti. Es igual que Lola. Sí. Va a pegar la linterna. Llamar a los enemigos. Pulsa la R, ¿no? Cuando estés a cubierto, llama a los enemigos para traerlos hacia ti. Hostia, pero tampoco los puedo ejecutar. Crueldad, ¿se les puede ejecutar? ¿Tengo cuchillo o algo? Fren, sal de aquí. Vale. No puedo matarlos. Ay, la puta que te parió, crueldad. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué le canto? ¿Una saeta? ¿Zorro? ¿Zorro, que tú no has jugado a esto? ¿Y para qué lo juego yo, con? Y pues ya estoy.
escucho a uno, pero no le veo, Ay, 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 ay. Que me ha visto sin querer que se ha caído la chapa, tío. Viendo, tío. Esto no se abre, tío. ¿Pero por qué se ha caído? Tío, yo no puedo hacer sigilo si se caen las cosas del techo y hace que la gente me vea, tío. Si el ruido lo hago yo lo entiendo. Pero es que ahora el puto techo de mierda, cojones. Entonces, ¿qué carajo hago yo, tío? Chico. Chico, tengo miedo, Tengo arma, nada más que tengo una puta linterna de mierda que nada más que hace encender y apagar la linterna como un mongólico. Hay un hacha. ¿Dónde? ¿Dónde está el hacha? ¿Qué hacha? Esto no será lo que yo creo que es, ¿no? No, ¿no? Esto es un puzzle. Cuatro dígitos marcados. La sangre más fuerte es esta. La menos fuerte sería esta. Será fácil. Fragmento de la carta número uno. Zorro, ¿qué ha pasado? ¿Jason? Yo no sé qué está pasando en el chat, Yo no puedo estar a todas las cosas a la vez. Esto es para esconderme. Vale, ¿esto lo puedo empujar? Sí. Sonia, ¿puzzles? No, ya ese puzzle era fácil. Que te abro aquí la puerta. Con cuidado, Yo a jugar, venga, coño, venga, yo a jugar. Botella, Escucho uno, pero no está ahí dentro, Está a la izquierda. ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¿Sonia? Mira cómo se esconde, tío. Mira cómo se esconde cuando está cerca, tío. Sal. ¿Dónde está la botella? ¿Y la botella? ¿Dónde está la botella? Ah, que es un arma. Vale. ¿Por qué parece una cosa naranja? Ah, vale, para ponerme cubierto. Vale. ¿Esto es para esconder? Esconderte el control, tío. O sea, ponerse cubierto la C. Esconderte aquí el control. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué? De puta, Pablo, cojones. Además que hay uno, Esto no creo que sea muy complicado. ¿Qué le pase? Ah, si lo llamo, ¿no? Vale. Pablo.
Los tacones, tío. Se me escuchan un montón los tacones, tío. Tacones de mierda, tío. Anda que si... Madre mía, tío. Si tienes que pasar... Tú imagínate que eres una chica, tío. Tienes que pasar por un sitio en sigilo. Y si eres de una discoteca, vas con tacones, tío. O sea, estás en la mierda. O te quitas los zapatos, tío. ¿Qué pasa? Asómate. Y nadie, ¿eh? Vale, sal ahora. Ni nadie. Eso digo yo, las mujeres y su manía de usar tacones, tío. ¿Esto qué es? ¡No hay coños! ¡Joder! No, se ha matado Paco. Está bien. Pablo. Aún no. Hostia, vale. Eso es para llamar... Vamos, qué guapo. Eso es para llamar al teléfono que está delante. Para confundir al enemigo, tío. Ahora voy para allá, ¿no? Está ahí. No. Sigue llamando. ¿Ha visto o no, verdad? No. ¿O sí? Espera, cuidado, ¿eh? Está allí, ¿no? Sonia, aún no he muerto. Espera. Sal. ¡Coño! ¡Hostia! Qué guapo el nuevo killer del DVD. ¿Y yo? Joder, chiquillo. Escúchame, qué tenso, tío. Se pone a abrir hasta la taquilla, la habéis visto, tío. O sea, cómo ha cambiado el juego, ¿eh? Es una tía con un cuchillo, tío, la que está ahí. ¡Míralo! ¡Está herido! ¡Está herido, todavía! No, espera. Pégale pata. Pablo. Yo, ¿dónde está la tía esa? Ay, ¿qué pasa? ¿Sonia? Ay, cago en los muertos, ya te pare. No podéis irte para otro lado, cabrón. Vete, tío. Pesado, compi. Se va. Tacón, tío, de los cojones. Agáchate. ¡Míralo! ¡Está herido! Que yo, estaros quieto con las cartas. Te hago con los muertos de la tía esta. ¡Qué pesada, tío! ¿Por qué no se da la vuelta? Llama por teléfono, Tiene que estar en el teléfono ahora, ¿no? Está dentro. Corre. Te quedas, cabrón. Pesado, tío. ¿Esto
escapes. Ah, para mirar, vale, vale. Tiene el conducto, ¿eh? Apaga la luz, tío, que se te va a ver, coño. Apaga la linterna, Sonia. Ahora te aparece alguien, ¿sabes? ¡Más uno! ¡Jason! Checo sabe lo que es más uno, ¿no? Porque yo creo que Rosy sabe lo que es. Rosy lo entiende, ¿eh? ¡Ay, coño! ¡Shh! Tarjeta de acceso a la oficina. Tarjeta de acceso de un empleado de Mobius. Tiene mancha de sangre de su antiguo propietario. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que no pondrá! ¡Que no pondrá, que no pondrá! Tío. O sea, es una especie de bicho que tiene la cabeza como de un faro y va con piernas de mujer, tío. Hostia, yo, esta parte es cagante, Crueldad, esto es cagante, sí, sí, que ya huele a mierda, ¿eh? O sea, esto... Espera, espera, ¿qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Hay uno que está mirándome fuera, ¿lo veis, no? Se la va. Tira la puta puerta, tío. Ha matado al otro, La ha matado, sí, está muerto. Ay, 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 ay. Pablo 2K3 te dedica este baile. Quieto, quieto. Por aquí voy bien, ¿no? Es que no sé dónde está el... ¡Ay, la tacone! ¡La tacone, la tacone, la tacone! ¡La tacone, Sonia! Espérate, espérate, espérate. La tacone no puede entrar aquí, ¿no? Neko, invítalo a Canicas, que a lo mejor se calma. ¿Tú te imaginas? Le regalo un cofre de Strillo. Se ve la luz, tío. Se ve la luz como está. Mira, 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 coño. Yo. Shh. Coño, que no os enteráis. ¿No veis la luz de la pared? Coño. No se va de ahí. ¿Por qué no se va de ahí, tío? ¡Más uno! ¡Ay, coño! No sale de ahí, No estuve aquí antes, tío. ¿Tengo mapa de la zona o algo? Me ha perdido, que va a cobrarlo. Ah, esto es un mapa. Esto es un mapa. Oficina. Planta. Locker room. Office. Office. Recepción. Está al fondo del pasillo, arriba a la derecha. Estoy en la 164. Tengo que llegar hasta... Por el conducto llego a recepción, creo que será ahí, ¿no? Mira la tacone, mira la tacone, Sonia. Mira cómo anda. Rosy. ¿A que tú sabes lo que es más uno? Más uno, Rosy. Porque Rosy jugó a los sin uno. Y cuando los sin querían comer, decían, ¡Más uno, cojones! ¿Para cuándo como hoy? Era esta la puerta, está ahí. Welcome. Ahí está, welcome. Ahora sí hemos entrado aquí.
¿Esto qué es? No. ¿Esto no está un poco oscuro? ¿Por qué tan oscuro? ¿Qué hace? Pero venga, coño, dale ya. No, ¿por qué? ¿Esto qué es? Nada, y aquí nada tampoco. Tío, ¿qué hago? ¿Me puedo darle a la... ¿Por qué no va esto? ¡Qué poco corre, hostia! Pero como que no, tío. Si yo antes abrí la puerta de antes y ahora no se abre, ¿por qué no se abre esta? No puedo saltar por aquí tampoco. Esta mujer no salta, ¿eh? Es mongola, ¿eh? Mongólica. O sea, no. Salta por aquí. Salta por ahí. Sí. Polisha. Polisha, tengo miedo. Polisha, muy buenas tardes. ¿Qué pasó? Hello, Polisha. Dice, chico, tengo una copia de la original de los Sin 1. Dios. ¿Cuánto costará eso ya, Nevai? Eso es raro de tener ya, ¿eh? ¿Por qué no se activa esto? Crueldad, ¿por qué no se activa esto? ¿Que no puedo activar la puerta? Ah, coño, que has mantenido. Joder, ese gilipollas. Estado de la gente cesado. Autorización no válida. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cesado? ¿Sí muerto? Igual puedo abrirla con el ordenador. Muerto no, que me han echado del cuerpo, pero... Hackerman, espérate. Analizando datos. ¡Coño! Ay, 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 ay. ¿Pero qué hago, tío? Si no puedo salir, si es que esta tía es gilipollas. Me mató, tío. Pero, tío, es que viene para mí, tío, sin haberme visto, tío. Uf, el control es súper difícil. Tú tienes que pulsar la C para activar el modo sigilo. Tienes que salir con el C en modo sigilo. Tienes que darle al control para sacarte del esto. Tienes que sacar... Uf, es que es súper difícil. El control es súper complicado en este juego, tío. Es súper difícil empezar el control en este juego. O sea, el Spore es una puta basura, ¿eh? O sea, quería tirar la botella y no podía lanzarla porque estaba pegado en el modo sigilo y no puedes quitártelo, tío. Qué asco, tío, de control de mierda. Qué asco de control de mierda, tío. No, no, el control es muy malo, ¿eh? Empecé bastante malo. Es demencial, ¿eh? Igual puedo abrirla con el ordenador. O sea, si le das a la C, luego para... Tú ya, aquí no puedes moverte. Aquí no puedes, no puedes salir, ¿sabes? Hasta que no le des a la C, no puedes salir de aquí. Tampoco puedes disparar, ¿eh? A la control pulsado, sin soltar el control C, tienes que pulsar clic derecho. Lánzalo para allá. Se le da igual, tío. Le da igual, tío. Le da igual, pero... Me da igual, tío. Vale, creo que esto tiene que ser la típica tontería scripteada, que tienes que hacerlo de una. Es decir, tienes que hacerlo en cuantito que le des, sales corriendo. O sea, no puedes esconderte. Tienes que salir corriendo y poner la mano antes de que el bicho venga. Vale, el bicho, si te fijas, viene por ti. O sea, no se pone a dar vueltas por la distancia. Viene directamente por ti. ¿Puedo arreglar aquí? No, me cansé. Dale. No me da tiempo hacer eso, ¿eh? Autorización no válida. ¿No puedo esconderme dentro de la... de ahí abajo, tío? No te dejas con el ordenador. ¿Qué hago si es que no puedo ocultarme por ningún sitio? Aquí tampoco puedes, tío. Ni aquí tampoco puedes esconderte. Cuando le sale, te mata del tirón. Es insta-kill porque no puedes moverte. Tampoco le puedes dar a esto porque eso tarda un tiempo en escanear. Tampoco puedes escapar de la zona. ¿A dónde coño voy? Aquí tampoco, tío. Lo único que me queda es hacer esto y ir corriendo a poner la mano. Corriendo, esa. Ya. Analizando datos. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Eso?
parto la polla. Me parto la polla. Me ha visto cuando se estaba yendo, tío. Se ha bugueado el juego. Se pone detrás, se buguea la cinemática, tío. Se ha dado cuenta al rato, tío. ¿Pero qué hago? ¿Qué tengo que hacer ahí, tío? Que te escondas a la derecha. No puedo esconderme a la derecha. Lo he intentado. No te deja esconderte. Tienes que estar detrás de ella todo el rato, tío. No puede. El juego no te deja. No te permite esconderte a la derecha. Tienes que hacerlo de una. Esta parte es muy complicada, ¿eh? Es que no hay ninguna taquilla ni nada, tío. No puedes esconderte por ningún sitio. No hay ninguna taquilla, ninguna zona que te pueda meter debajo del suelo o algo. Es que no hay ningún escondite. Es una lámpara con patas de mujer. Es que lo guay sería que te pudieses meter ahí dentro, ¿sabes? Ahí. Pero el juego no te deja, no sé si está bugueado o es que el juego es así, es que no lo entiendo, es que no sé qué quiere que haga, tío. Porque no puedo esconder ni hacer nada. Oye, genio, debes esconderte en el lado derecho. Y cuando te escondas deja de estarte moviendo y asoma. Que no, que ya lo he hecho. Mira, verá, tío. Ya lo he hecho, tío. Si no, el juego me lo diría ahí, el que hay una zona de escondite. Pero es que no puedes esconderte, o sea, es que no funciona. Igual puedo abrirla con el ordenador. Vete, pones poner eso cubierto, pero no, poner eso cubierto no, tío, o sea, es que... Aquí estoy muerto, se me queda que estoy muerto, ¿vale? Estoy muerto, pero muertísimo, o sea, no puedo esconderme. Ah, me quedo aquí, pero estoy muerto igualmente. Ahora viene, gira hacia la derecha, gira a la izquierda, me come. Hice antes esto, esta mierda la hice antes y me vio. Lo mismo, exactamente lo mismo, ¿eh? Estaba escondido, mirando por el ladito y me mató. Lo hago aquí en la parte derecha y funciona. O sea, esta parte, un cero, ¿eh? Un cero, ¿eh? Un cero, ¿eh? Esta parte, ¿eh? Esta parte, un cerapio, ¿eh? Al juego. Ha usado la luz. Sí, y Shinji no sabe hacer bien las cosas, tío. Y se enfoca con la linterna, ratón 2 para. Ah, para enfocar esto. No, no estaba manqueando que tú lo viste. Está grabado, lo puedes ver si quieres, está grabado, ¿eh? Yo estaba aquí, y hice así. Y vi que venía, y me quedé aquí quieto, y me fui para acá, para que no me viera. Y te ve, igualmente te ve, tío. Te ve. Además, yo me acuerdo que estaba así y no podía moverme. O sea, no podía dejar de hacer sigilo, porque yo quería lanzar la botella y no podía. Y te ve, ¿eh? Ni sigilo ni polla, ¿eh? Te tienes que poner aquí, porque este punto, no sé por qué, porque lo dice la guía, ¿vale? Te colocas ahí y no te ve. ¿Por qué? Pues picos potato, ¿vale? Pero no, él ahí no puede verte. Coño, una parte que la puedes hacer de puta madre, tío, y la cagas, tío. Es que... Puta que te parió. ¿Esto qué es? ¿Y quién ha gritado por aquí? Aquí hay más gente. ¡Venga! Pero esa era yo, ¿no? Metida dentro de la jaula del agua, tío. ¿Os acordáis de la parte esa que estaba yo con el castellano, tío, que tienes que salvar? El tiburón del agua, exactamente. El Lanchasaurus Rex. Parece una cara eso, tío. Esto es una cara, gente. Esto es una cara, ¿no? Mal rollo de... ¡Coño! Si el sistema está activado, escucharás un sonido agudo. A partir de ahí, no podremos ayudarte. ¿Qué me va a pasar? Solo te puedo decir que no será agradable. Pero Leslie estará ahí contigo. Tendrás que encontrarlo. ¿Qué está pasando, tío? Leslie, ¿de verdad está aquí? Pues ni idea, pero tú corres menos que... Gary. Bienvenido al horror, Gary. Muy buenas noches, ¿qué pasó? Hello, Gary. Estamos aquí en el DLC de Evil Within, que es de miedo, parece, en plan de sigilo todo el rato. Rosy, buenas noches, guapísima, pásalo bien. Duerme bien. Tengo que llegar antes. Ah, mira, ahí está Leslie, tío. Vale, tengo que llegar a él antes de que lleguen los otros. Leslie, que está más tiempo corriendo que. ¡El gato, Sonia! ¡El gato!
Negatico. Negatico. Ay, negatico. Guardo aquí. Quilla, 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 quilla. ¿Qué estoy guardando? ¿Habéis visto que había un tío detrás mía, tío? Y cuando me levanté no estaba. ¿Sonia? O yo estoy más ara, vamos, una de dos. He visto un tío detrás mía cuando yo... ¡Oh, puño! Cuando estaba guardando la partida, se ha visto a alguien detrás mía. Sí, 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 sí. Y cuando me levantaron ya no estaba, el zorro. Mal rollo, ¿no? Pero ¿quién era ese? Cuidado, ¿eh? El espejo lo ven, ¿no? No son gilipollas, ¿no? Cargo ese va para allá, vale, yo voy para acá. Me cago en la leche. Ah, por aquí puedo entrar, ¿no? Vale, entra por aquí. ¿Esa música por qué? ¿Qué es esto? Ah, vale. Está bien. Tiene pinta de puzzle, ¿eh, Sonia? Esa parte. Aunque aquí es que me van a dar, como no me doy una llave. Es que en este juego no hay objetos, ¿eh? Nada más que botellas y... Botellas y linternas, tío. No hay más nada, ¿eh? ¿Se puede romper esto, tío? No. Cristales irrompibles. Vale, por aquí abajo. No está, ¿eh? Se ha ido por la puerta. No le escucho tampoco. Mira, aquí había botequines, tío. Botellas. Vale. ¿No puedo coger más botellas, tío? ¿Más que puedo coger una? Sí. Vale, pues entonces nada. Tan carry anymore, ¿eh? Ahí está Paco el batón, ¿eh? ¿Lo veis? Allí al fondo. Pero cómo ha entrado este tío ahí. Ah, vale. Agáchese, señora. Señor. ¡Imbécil! ¡Qué asco! ¡Es como gas! ¡Uf! Uf. Ahí a la izquierda está la, esto, vale. Coge esto, lánzalo. Pero quítate de aquí. Apunta, lánzalo. Agáchate, no te muevas. ¡Te vaya, Carbo! ¡Corre! Ahí va. Llamase a este móvil. No llame. Es un teléfono, cojones. ¿Pero para qué quiero hacer eso? ¿De qué me sirve hacer eso, tío? Para movernos nada más, ¿no? Tengo 400 botellas ahí atrás. Hay un campero. El que está allí con la chaqueta, tío, no se mueve. Hay un cerdo ahí. Cuidado, 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 cuidado. Tarjeta para acceder a otra parte de instalaciones. Y ahora viene el odio, porque ahora no lo veo, ¿eh? A este. No veo un coño, ¿eh? Sonia. ¿Ha visto? Corremos, ¿eh?
quieto. San Juan, te creí que está en medio, que yo lo he visto, que estaba por ahí. Dice que no, Paco, que vamos para la puerta, que por aquí no he venido. Dice, joe, Juan, pisa. Pues nada, pues nos quedamos atrás. Dice, Paco, era un campero. Dice, déjate la boca, Juan, ponte allá a la izquierda. ¿Vale? No, crueldad, pero ya tengo la llave que me queda. Ahora, la llave es para la puerta, ¿no? Que está al fondo, ¿eh? Espérate, voy a intentar abrirla. Lo que pasa es que me haría falta una botellita. Eso es. Coge la botellita. La puerta es la que está allí, ¿no? ¿Esa es la que tiene la tarjeta? Coño, tío. ¿Qué ha pasado? Isuna, gracias por el hosteito. Bienvenido al canal. Hello, buenas noches, Isuna. Esto es Outlast, pero versión Ever Within. Allí uno, allí otro, vale. Esta gente... Cuidado con el bigote ese, que... Que si llamo al teléfono... A ver... Si llamo al teléfono este... Ajá, ahora no puedo llamarlo, No... Ah, es para... Vale, no... Joder, tío, es que está muy mal explicado. O sea, el teléfono ese creo que es el que hace que haga ruido, pero no sé a dónde irá el ruido. Creo que irá a la sala de allí, ¿no? ¿El teléfono dónde estaba? Está allí, vale, ya lo veo. Te vas aquí, coges el teléfono, llama. Y sales corriendo. Calvo este que es muy inteligente. Aquí no pueden cogerme. Carbo, Yusuna. Dice, llama telefónica y estrella a uno o a dos monstruos. Puedes encerrar a uno de esos en la puerta con la tarjeta de seguridad. No, pero la tarjeta es para yo irme de aquí, ¿no? Tengo que hacer que vengan aquí estos dos, pero ¿cómo hago para que se vengan para acá, tío? Si están todo el rato allí metidos. Vamos a ver, ¿me dejas coger el teléfono de la puñetera vez? Es que está siempre mirando, tío. Este siempre me ve, ¿no? He llamado, Va uno nada más, tío. Ah, le puedo encerrar, sí. La buenas noches, Carbo. Pasa, guapo. Ahora falta este. Manda un logro llamado Broma Telefónica. Broma Telefónica se llama el logro, tío. Vale, a este no puedo lanzar botellas desde aquí, ¿verdad? Si tengo esto, no puedo lanzarla. Ah, sí puedo lanzarla. Vale. Sí puedo lanzarla. Nada más que por el lado, ¿no? Por el lado de arriba. Vale, pues entonces una cosa, tírala. Está golpeando la puerta al otro. Tírala ahí. Esto no se abre, ¿o qué? Aquí. Hasta luego, Mari Carmen. Siguiente zona pasada. Abre esto. Que por aquí no pasan los bichos. Qué guay, lo puedes encerrar. O sea, ahora he aprendido que se puede abrir y cerrar puertas, no solamente abrir, ¿eh? Este juego es el único de los pocos juegos que yo he visto que te dejan cerrar puertas con la tarjeta, tío. Vale. Aquí eran todos comunistas, ¿eh? Porque se ve ahí la estrella en roja, ¿ves? Ahora eres una de nosotros. ¿Ves? Aquí el comunismo. ¿Esto se abre, no, verdad? No. Pues entonces... ¿Pero por qué no se abre? Estoy enfocando, ¿no? Con la luz aquí, ¿no? Ah, no, tendré que enfocarla a esto. Una polla. No, tengo que buscar algo para... Esto está enfocando ahí, ¿vale? Y está dibujando la estrella. Yo tengo que buscar lo mismo y también enfocarlo ahí. Ah, con esa, ¿no? Espera. Ya la he visto. Está aquí abajo. ¿Qué creéis que hacer un palo, tío? Ah, no, no está. Tendré que dibujar el mismo dibujo que está ahí.
Sal palo puesto. ¡Anda! Está guapo, ¿eh? Entramos. Atacones. Muy cargado aquí. Sí, pero cargadísimo. ¿Dónde está el atacone, Sonia? ¿Escucha la radio? Esto no hace nada. No se abre. No. Yo lo juego a cambio totalmente, ¿eh? Mira, aquí otra cosa de esta, ¿eh? Otra estrella de esta aquí. Coño, también aparecen mesas y todo, ¿eh? Tras meses de secretos, artimañas y adoctrinamiento, me han llevado a su terrero. Este lugar es cuanto menos complejo. A pesar del aspecto moderno, los estudios que han realizado aquí parece que son de hace un siglo. Este lugar está lleno de historia, e intuyo que solo es uno de los muchos centros que tienen. Instituciones, familias poderosas, parece que son muy influyentes, y eso me ofrece muchas posibilidades. Obviamente, los métodos que he empleado en Beacon han despertado su interés, y les estoy muy agradecido por esta oportunidad. Aunque la mayor parte del trabajo de los investigadores resulta un tanto arcaico comparado con los estándares actuales, me han dicho que no me preocupe por el presupuesto, que solo importan los resultados. Creo que podré compaginar mis responsabilidades con las del hospital, pero Rubén, en comparación, sus estudios son insignificantes, pero resultan asombrosos teniendo en cuenta lo joven que es. Quizá algún día pueda incluso ayudarme con mis investigaciones. El tío este dobla muy bien, ¿no? El actor secundario Bob me gusta mucho cómo habla, tío. Esto no es una negociación, doctor Jiménez. Hostia. ¿Puerta aquí? No he saltado nada, tío. Se salta solo, ¿eh? No, pero esto no salta las cosas, ¿eh? Crueldad. Esto no salta los diálogos, ¿eh? He visto a Rubén. Bueno, a Rubik aquí, ¿eh? A Rubensito. Aquí se escucha algo. Otra estrella ahí, tío. Ah, coño, que si le das con la luz se... Me lo enseñaron cuando me trajeron aquí. Coño, yo no sabía eso, que tú le das con la linterna y desaparece, que paranoia, ¿no? Ahora sí lo he comprobado, ¿eh? Pero bueno, eso no se explica nunca, eso se explica ahora, ¿eh? O sea, que tiene que ver que yo le enfoque para que se quillen, coño, o sea, qué tontería, ¿no? Pues nada, ya sé que la linterna no se le puede enfocar a los tíos, ¿eh? Van para acá estos dos. El que va detrás es el que me ha contratado a mí, ¿eh? Es el jefe de la tía esta. No, eso nunca se explica, ¿eh? Lo de la luz que te saltas los diálogos, no, tío. Eso no sé a qué coño viene. ¿Esto qué es? Esto es nada. Y algo dentro también. Son las fotos del proyecto. Esto no se abrirá. Aquí hay un tío muerto, ¿eh? Que se han ido para casi aquí ni salida. Han ido por aquí, pero ¿por qué? ¿Quiere que haga aquí? No entiendo.
que ya no queda nada más, ¿no? He descubierto aquí dos cosas que no sé qué son, que son como dos proyectos, es raro. No, es cuando le enfocas con la luz. Si le enfocas con la luz, desaparecen. Si tú enfocas, por ejemplo, la pared, no pasa nada. Mira, este es el STEM. Esta es la bañera donde metieron a Castellano y a esta gente, ¿eh? A la chica esa también la metieron dentro y demás, tío. Lo de los experimentos de Mobius raro este y el STEM. Este estudio es justo lo que estamos buscando. Lo llamo sistema STEM. Seguro que tanto a usted como a sus superiores les complace. Dijo que lo había diseñado un alumno suyo. ¿En ese caso usted qué hace? Es una persona inestable. Creo que es mejor que yo siga siendo su punto de contacto en todo esto. Me gustaría ver a esa persona. Así podremos tener una charla muy productiva los tres. ¿Cómo he dicho que se llamaba? Rubén. Rubén Victoriano. Ojo, ¿eh? Pero ¿quién es el tío de la chaqueta, tío? ¿Por qué está tan interesado? ¿Y por qué sabe? Ay, 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 ay. Ha entrado alguien, ¿eh? Dice, lo sabrás como vayas avanzando el DLC y con las conversaciones que omitiste. Bueno, no creo que tampoco haya sido tan importante esa parte, eso parece más del experimento, ¿no? Pero sí es cierto que el tío este fue el que contrató a la chica esta, la que le dio la misión de que se metiese, bueno, que se infiltrase. Este tío es como Wesker. Este tío es igual que Wesker, es la mala dentro de los buenos, ¿no? Es la infiltrada, ¿no? Y ahí está el malo hablando con el Jiménez este, ¿vale? Que es el de los experimentos. Y a esta la mandaron aquí para que buscara al chico este, al Leslie este de los cojones, tío. Por eso tenía ya tantas ganas de buscarlo, porque era su misión. Sebastián era secundario, eso a él le importaba una mierda, ¿sabes? A la tía esta. Y nada. Mira Sebastián. Ahí estaba Leslie antes. Y ahora esos dos, ¿hacia dónde van? Es Sebastián y Novita, ¿eh? Estado de la gente cesado. Joder, tío. Contacte con biometría para obtener autentificación. Porque ya no funciona el escáner de la biometría. Joder, tío. Ahora para abajo, tío. Es su puta madre. Dice, no, porque si así fuera, Kidman jamás habría sido tan piadosa con Sebastián. Si fuera con Wesker, lo hubiera matado. Hombre, no. O sea, digo tipo Wesker porque es la que no es realmente una policía, ¿no? Pero no, esta se ve que parece que le... Que tampoco es una hija de puta, ¿eh? O sea, tampoco es una mercenaria, tampoco es un puto loco como Wesker, ¿eh? ¡Gatito! ¡Ay, mi chitostada! Aquí, gatico sieco. Gatico fresco. Ay. Es como mi perro, cuando yo me siento ahí, se pone encima mía, ahí, ¿sabes? Para que yo la acaricie un poquito. Y así... ¡Oh, gatazo fresco! El gato me protege. Con ese lazo rojo totalmente comunista, se encargará de que no nos hagan nada. Dice, hubieran contratado a la mujer que dice se había detectado una amenaza en el antivirus. Se parece a la voz de Mobius. Sí, el gato es
Safe space, totalmente. Sonia, pero... Joder, tío, no podemos tener a Sonia todos los días durmiéndose. Ahí pasa algo, ¿eh? Sonia todos los días durmiéndose cada vez más temprano. Sonia, no. Ya. Sobre los otros. Ya te lo he dicho. No son imprescindibles. No son importantes para la misión. Si interfieren en tu camino, ya sabes qué hacer. Lo único importante es encontrar y traer a Leslie. Y pero a Leslie tú no lo encuentras ni harto pa. Para nada que lo encuentra, te lo quita Sebastián Castellano, así que. Vale, aquí está lo de mi biometría. Me registro. Ya estaría. Tarjeta. Guía al sujeto para construir el perfil neuronal, facial y de las manos. Creo que nadie va a ayudarme con esto. Tengo que hacerlo yo solo todo. A ver. Toma foto. Eso me hicieron a mí en el test de coche de médico. Te hacen eso, te ponen una luz en la cabeza, te pega un flashazo y te dejan ciego, perdido. Durante un rato tienes que intentar ver estando medio ciego, tío, porque te dejan deslumbrado para que vean si eres capaz de ver bien estando en situación de ceguera, vamos. Pues a mí, Sonia, si tienes sueño, a dormir, sin pega. Me quedo dormida siempre viendo a Chieco. Viéndolo así, eco. Pues haz directo más tempranito, donde quedan el primer directo a las 7 de la mañana y el segundo a las 2 de la tarde. No, es que Sonia se levanta muy temprano. ¡Ay, coño! O de la gran puta. Esta gente está muerta, tío. Algo quieto, vale. Esto aquí es para hacer tonto, ¿no? Esto me queda aquí muy bien, de puta madre. No, pero que es que Sonia, como se levanta muy temprano, luego le entra sueño, normal. Hombre, si ya duerme la siesta, no. Si duerme la siesta, se queda aquí hasta la tanta, pero si no duerme siesta, no, porque está medio F, ya no puede dormir. ¿Eso qué? ¿Qué es ese ruido, tío? Viene de ahí, ¿no? ¿Sonia? Otra aquí, ¿eh? Pablo, buenas noches. Pablo, lleva a la cama porque ya está casi. Está con los muertos, lleva a Bitufo. Quita la mano. Quita la mano. Que me da igual. Están ciegos. Están ciegos, ¿no? Me da igual. Están ciegos, ¿no? No pueden verme, ¿no? Vale, entonces... Si ando agachado me escuchan, ¿no? ¿Verdad? ¿Igual es... ciego? Es ciego. Tiene el ojo pipa. Este... Tiene el ojo pipa. No te preocupes. Está visco. Mira, está visco perdido. Corre. Me dieron un cupón. Zonia... No ve nada, ¿eh? Se ha puesto así como que está viendo algo, pero es mentira. Under construction, vale. Por aquí. Taconazo. ¿Has hecho un poco de ruido, hecho 7? Tienen buen oído estos bichos, ¿no? Cuidado. Tienen buena oreja. Esta gente tiene que ser muy sensibles al ruido de la botella también.
Y estos bichos se pueden meter por los conductos de ventilación, ¿eh? No pueden oírme si voy andando lento, ¿no? No. No me escuchan, ¿eh? Atraer enemigos. Ya, coño, hasta ahí llego yo, ¿eh? Espera, vamos a mirar bien por aquí, ve que... Ay, 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 ay. A la rumba que lleva ese. Arriba. Aquí hay algo, ¿eh? Tío, había un código que no hicimos, ¿eh? Uy, este es el de Resident Evil, ¿no? Este es el que se apaga uno y se enciende otro. Mira, tío, este es de Resident Evil, ¿eh? ¿Te acuerdas del puzzle este, Sonia? Este aparecía en Resident Evil, no sé si era en el 5, en el 4... Hostia, este es complicado de cojones. Vale, tira 5, ¿no? Sí, son 5. Vale, a ver. Fragmento 3 de la carta. No, ya lo he sacado, ¿eh? A mí ese puzzle me gusta, el de las luces está guapo, está divertido. Quieto. Dice, ya no hiciste el otro puzzle, de nada sirve que hagas esto porque ya no lograrás completar. Bueno, pues entonces la carta la vemos en YouTube, en internet. A mí los juegos que te ponen una cosa importante buscándote unos cuadrados es de mongólico, ¿eh? Aviso, ¿eh? Eso es... Warning, retarded inminent. Dale, este voy a intentar llamarlo. Lanzaré la botella. Lanza la botella. Lanza la botella, Maripili. Baja por aquí. Baja por acá. Palanca. Yo. Venga, venga, venga. Que no sé, algo tan importante como una carta del lore del juego, tío, tú no puedes ponerla. Que alguien se salte una y ya no puedas tú verla más, tío. Eso un poquito tú sabes. Vale, las puertas hacen ruido, ¿eh? ¿Qué le pasa a este, Sonia? Mira, 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 mira. Pero... Hostia. Aquí van al lado. Ah, están enfocando bien el culo, eso sí es verdad, ¿eh? Steam Jax, ¿qué tal? Muy buenas noches, tío, ¿qué pasa? Muy buena, hello. Está chulísimo el DLC, tío. Está muy guapo, tío. O sea, es mucho de sigilo. Parece otro juego, realmente, esto. Corre, 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 corre. Quédate aquí. Sigue la vuelta. Síguelo. Mierda, pero... Vale, esa es la puerta, ¿eh? Cuidado con este. El 2 tiene DLC, Sting Jazz o Crueldad. Tiene DLC el 2, tío. Vale, esto se abre. Cuidado, 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 cuidado. Botella. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Me cago en su... Ahora. ¡A correr!
Tío, nunca funciona esto, ¿por qué? Siempre me tengo que registrar, tío, para que esto funcione. Empuja como no sé. El perfil coincide con el de la agente cesada Julie Kidman. Vale, ya está, ya está, ya, ya puedo, ¿no, tío? Es que siempre pasa igual. Insubornización. Razón del cese, insubordinación. No tiene sentido. En fin, ahora ya podré abrir esas puertas. ¿Quién cesó a esta crueldad? Y el 2 no tiene DLC. Ah, vale, vale. ¿Quién cesó al perfil de Judy Kidman? Ojo, ojo. Kidman, Julie. Ojo. Veo que tiene un currículum muy interesante. Le enseñaron a leer en la Academia de Policía. Impresionante. Esa actitud no va a ser necesaria hoy. ¿Qué dicho? ¿Por qué estoy aquí? Ha sido arrestada, señorita Kidman, y de momento está detenida. ¿Era? Seguro que se ha dado cuenta de eso. No era esa mi pregunta. No estamos en una sala de interrogatorios normal. Una no suele disponer de estas comodidades cuando van a encerrarla. Sin dirección actual y sola desde los 14 años. Parece que se escapó de casa. Me sorprende que haya llegado tan lejos y no haya sentado la cabeza. Si es tan lista como para ganarse la vida en la calle, no sé cómo puede seguir así. Cuestión de supervivencia. ¿Cree que me importa que me hayan cogido? Al menos podré comer gratis en la cárcel. Con eso me vale. ¿Y si le dijese que hoy pueden cambiar las cosas para usted? Es una chica lista, no tiene nada que perder, nadie la echará de menos. Una persona con sus cualidades podría ser receptiva a ciertas oportunidades. ¿Qué está diciendo? ¿Se refiere a una oportunidad para no ir a la cárcel o algo así? No exactamente, pero parecido. La escucho. Qué raro, ¿no? Es como que... Ah, lo entiendo, ahora estoy entendiendo. Crueldad, esto es porque la tía esta la pillaron, ¿vale? La detuvieron. Y como iba a ir a la cárcel, dijo la tía esta a la gente: te damos una oportunidad para que trabajes para nosotros, para el experimento este de Leslie, y te dejamos en libertad, pero vas a trabajar para nosotros. Por eso ocurrió, ¿no? Dice Crueldad: en Devil Within 1, los DLC son de Assignment y de Consequence. De Executioner, al parecer, añadieron el modo de primera persona. Yo cuando lo jugué, que no existía el DLC. En Devil Within 2, el único DLC que tiene es jugar en primera persona. Dice Crueldad: encontré lo que dice la carta rota. ¿Te la paso ya? No es gran cosa, la mierda esa. Ah, pues cuando acabe mejor. Dice: bueno, ya me voy a dormir, que mañana te di clase. Ok, Gary Cooper, es normal, tío, no pasa nada. Gary, buenas noches, tío, pásalo bien. Gracias por estar por aquí, loco. Buenas noches, pásalo. Pásalo de puta madre mañana. Yo sigo por aquí, ¿vale? A ver si me paso el DLC esta noche. Ese es el plan, ¿vale? Pasarme el DLC esta noche. Porque se supone que es cortito esto. Esto no dura mucho. También es cierto que un juego que va de en plan de esconderte y eso tampoco tiene que ser tan largo. Como Alien Isolation, que era la liado, ¿no? Bueno, pero no podéis venir hasta aquí. Checkpoint. Vámonos. ¿No se abre? Joder, puta, qué susto me ha dado el tonto este, tío. ¿Qué carajo pintaba hasta aquí? ¿Sonia? Ah, mira, ha puesto aquí Crueldad la carta. Dice: lo sentí en cuanto Marcelo activó la máquina. Había extraído mi mente del núcleo. Creía que podía evitarme, pero es un ignorante. El cerebro no es otra cosa que materia. Mi conciencia es omnipresente. Puedo verlos a todos. Sus recuerdos, sus pensamientos, sus miedos. Metiendo a tantos sujetos, los consumiré a todos. Empezando por la más débil, todas las mentes me dan más poder para conquistar. No entra bien a mi mundo y empieza la realidad. A partir de ahora, esa línea comienza a desdibujarse.
Ah, vale. Y eso de pasármelo de puta madre en el cole, chungo, lo veo. Y encima que estoy haciendo un grado superior, muy jodido lo veo. Bueno, pues dentro de lo que se pueda, Gary, intenta pasarlo bien. Nosotros aquí te damos todo nuestro apoyo y te esperamos aquí como siempre mañana, tío. Buenas noches y que te sea por lo menos leve, por lo menos leve. Qué susto me ha dado, Daniel. Zonia. Es que había un tío en el. Había un tío en el esto, en el. Coño, en el ascensor, ¿eh? Carapolla este. Venga. Dale botón. Dale botón. ¿Por qué no funciona el botón? ¿Pero por qué no funciona el botón? No va, ¿eh? No va. Es por ahí, tío. A ver si no es por ahí. Está buscándome, qué pesado, tío. ¿Pero por qué no va el ascensor? Pesado, tío, métete de aquí. No, debería de haber corriente porque él ha bajado por ahí. Ah, vale, tiene que estar sin que te vea. O sea, ¿por qué? Pues Vicos Potato, Sonia. Vicos Potato, ¿vale? Un, dos, tres. Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, tías. Y un pasito para atrás. Sonia, me he quedado sin caramelo de los 7 euros. Me tiene que comprar una bolsa de caramelo otra vez. De 7 euros de Amazon, Sonia, porque esos caramelos están muy buenos. Si el gatito es de Checoslovaquia, la chieco es de Checoslovaquia, el gatico es de Checoslovaquia, el chaleco es de Checoslovaquia. Chieco. ¡Ay, el gatico! Safe game. A la Sonia aún le quedan caramelitos. Yo me los comí todos. Yo y mi sobrino nos hartamos de comer. Y me quiero comprar otro de esos, ¿eh? Que son 7 euros, pero es un kilo de caramelo, tío. Está de puta madre. Y a ver qué pasa. Tira turbo. Un goloso. Un golosísimo, Sonia. Y me he comprado un paquete de chetos pandillas y otro de Dorito, creo que era, ¿no? O de Lice, no sé. ¿Esto qué es? ¿Ya le puedo dar por fin? Ya, por favor. Ya estoy registrado, ¿no? Ahí va. Anda, que de aquí que tú llegues. Con esta gente, compi. No tiene que estar lejos ya, Sebastián, ¿sabes? Chiquilla. He pegado dos pasos. Míralo, ahí están. Ahí va. Ahí va sin munición. Para arriba. Sonia, ¿qué ha pasado? Alguien ha muerto, ¿eh? ¿Qué le ha pasado a esta mujer en la mano? Carajo. Ha muerto casi cantando el carazo. El carazo, a ver. Dale, 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 rápido. Mira, gente, ¿queréis ver cómo es Google en la vida real? Pues sería Google en la vida real. Así sería Twitch en la vida real. Un montón de cables en un lugar escondido del mundo. Y cuando Twitch hace así y le pega una patada a esto, nos quedamos todos del streaming. ¡Empuja como la Sezonia! Dani, si los chalecos vienen de Chalecoslovaquia, ¿los chetos vienen de Chetoslovaquia? Escúchame, pues podría ser, ¿eh?
Checoslovaquia. Sí, échaleco Eslovaquia. Los chetos, Checoslovaquia. Sí, échaleco Eslovaquia. Al carajo, los chetos. Ha habido un error. Por favor, estoy viendo. ¡Coño! Sonia. No, que yo no. ¡Atacones! Restauración del sistema al 20%. El bicho no sabía que estaba ahí, porque me vio, pero me di la vuelta y lo dejé perdido. Y vais a dar la vuelta, tío. Qué asco, tío. ¿Cómo coño? ¿Cómo se ha dado cuenta si estaba detrás, tío? No entiendo, o sea... A ver, yo puedo comprender que te vea y que te dé un pequeño delay para que tú puedas esconderte, tío. O sea, tú, es que no sé. Es que si te ve, rojo te mata. Porque encima, cuando te ve, te tira como una cosa rara con la luz y te deja parado. Pues, tío, qué lamer, macho. O sea, encima que ya está roto de cojones el bicho. Encima te deja parado, tío. Joder, macho. Eso es ya, por favor. Voy a matarte sí o sí, ¿sabes? Atacones, tío. Atacones. El bicho, el diseño es horrible, ¿eh? ¿Cómo sabe que estoy aquí? Mira. Suena. Restauración del sistema al 20%. Se acaba de caer Twitch. Ya está, muerto. Muerto, estás muerto ya, ¿eh? Porque ya esta tía te hace lo del insta-kill, este raro de dejarte quieto. López está, tío. Bueno, el coro de la patata es partícula. Cuando llueve se moja Sonia. Corre un huevo, te hace... De Abite Daylight Intensify. Ah, es verdad, ¿eh? Stinga, totalmente. Totalmente. Hay una cosa que no me gusta cuando te pilla el bicho este. Es que no puedes escaparte. Le sobra mucho lo del slowdown. Ese que te pega tan OP, le sobra un montón. Yo no se lo he puesto. Quedaría más guay sin eso. Porque así por lo menos tienes un chance de poder darle la vuelta o intentar enfrentarte a él, ¿sabes? Pero no puedes hacer nada. Una vez que te ve, estás muerto. O sea, da igual lo que hagas. Porque si te ve, o sea, si te coge, por ejemplo, por aquí con la curva, te deja quieto. O sea, no puedes correr. Está muy, muy roto, ¿eh? Está muy, muy OP ese bicho. Está subidísimo ese enemigo. Además, verte te va a ver. Es muy fácil que te vea, ¿vale? Con que te vea un poquito. Es que no es que se ponga amarillo, es que se pone rojo instantáneo. O sea, te ve del tirón. Aquí sí que me va a ver, ¿vale? Tengo que aguantar el tiempo que pueda. Que me veas cuando esté al 50% más o menos. Tengo que intentar aguantarlo. Esto no está hecho para que tú te lo hagas sin que te vea. Así que... Restauración del sistema al 20%. Ahí está aquí. Ahora no la veo, ¿eh? Ahora voy ciego. Vuelve la luz. Busca a Leslie, no me busca a mí. Mira, Sonia, mira. Los servidores lo podrías haber puesto un pelín más, es decir, un poquito más lejos, lo mismo, ¿sabes? Los esquivos, ¿eh? ¿Qué vista tiene, cojones? ¿Qué vista tiene?
No te he visto ni yo, macho. Nada, es que no puedes hacer nada, tío. Esta parte es muy difícil. Tiene que ser una de las últimas, seguramente. Dice, por eso luego te encuentran porque en el lugar de estar agachado te da para levantarte y salir corriendo. No, es que los rayos esos que estaban delante mía no me los esperaba, ¿vale? Eso es una cosa de este juego que ya me he quejado en el juego original. Que son trampas que tienes que comértelas por cojones sí o sí para aprender las que están ahí, ¿sabes? Y da mucho coraje, tío. O sea, estaba aquí tan tranquilo, bien, de puta madre escondido, pum, y de repente empezaron a salir rayos de ahí. O sea, y el bicho estaba atrás mía. O el bicho o los rayos, ¿sabes? Ha habido un error. Por favor, restauremos el sistema. Enemigo, qué OP está lo que te deja quieto, tío. Está súper OP, tío. Qué OP está. Es que está súper broken, tío. Es que si te ve, lo más seguro es que te mate. O sea, el 95% es que te va a matar, si te ve. 95% más. 98% por diría yo. Es muy difícil escapar de él. Porque te deja quieto, tío. Man, le da igual rango. O sea, es que te puedes nipear con la luz. Por ahí tampoco puedes pasar tú, ¿no? El electrocutarazo se supone, ¿no? Porque están los rayos. Están protegiendo ahora. Viene para acá, ¿eh? Cuidado que este tiene un rango de visión que te cagas, ¿eh? ¿Por qué has hecho eso, tío? Es que yo no quería salir. Ha salido solo el muñeco, ¿eh? Yo no le he dado el botón, ¿eh? Lo ha hecho solo el personaje, ¿eh? Ese movimiento. No son las cosas de los mandos, de las consolas. Me ha perdido. ¿Se ha trucutado? Quieto, quieto, espérate. Aún está bajando, aún queda un ratón para que baje. Se lo ha electrocutado. Corre ahora. Hija de puta, tío. Recuerde, limpien lo que asurtien, lo agradeceremos. Con su ayuda, nuestro equipo de trabajo será siempre mejor. Dije, siempre veo que se va a la izquierda a buscar. No, lo del patrón a veces hace una cosa distinta. Ha hecho cosas rarísimas, tío. Antes se fue para otro lado. La primera vez que jugué se fue para otro lado, tío. Y me pilló. De control. ¿Ya acabó el capítulo 1? North Annex. Aquí dentro. Disparo, ¿eh? Ese es castellano, tío. Ese es sin munición. Mira, Sebastián, Sonia. Esta mujer cardio tampoco, ¿eh? Bien, sé convincente. ¡Detectives! ¡Estoy aquí! ¡Estoy bien! ¿Lol? ¿No nos oye? ¿What? ¡Sebastián! ¡Joseph! Mobius. Así que te envían para llevarte al chico. Confías en ellos. No te engañes. Eres tan imprescindible como tus compañeros. Como lo era yo, con lo que hice por ellos. Oye, me ahoga, ¿eh? Si eres leal cuando conozcas la verdad. Ah, hostia, mira dónde estoy, tío. ¿Estás bien? Hostia, mira dónde estoy.
A ese callaron los dos, ¿verdad? Dice, esta mujer soy yo subiendo las cuestas de vuelta a casa. Cierta información que sin duda te incomodará. Capítulo 1 completado, chaval. ¿Qué son? ¿Dos capítulos por DLC o cómo va esto? Próximo capítulo. Capítulo 2, cruce de caminos. Joseph. ¿Hiciste el easter egg de la máquina de vida? No, yo le di al botón y me dio botellas, tío. Cruce de caminos, capítulo 2. Tendrá que apañársela solo. Tengo que centrarme. Estos son todos los cadáveres que maté arriba, tío. En la zona de arriba con el Sebastián. Yo que de peña allá afuera, ¿no? ¿Y qué les hago? ¡Vicentico! ¡Vicentico! ¿Viste qué guapo del DLC este, loco? ¡Buenas noches, Vicentico! Estamos aquí con el Evil Within fresco. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cero! ¡Muchas gracias, loco, por el raid! ¿Qué tal? ¡Buenas noches, Cero! Cero también haciendo directos a estas horas de la noche, Cero. Muchísimas gracias por el raidcito, tío. Muchas gracias por el raidcito. Aquí seguimos con el de Evil Within. Un segundín, ¿vale? Tiro aquí promito, fresca. Ahí tenéis gente del canal de Cero que está jugando el Age of Empires 2. Dentro de poco tenemos el 4, ¿eh? Está ahí ya el Cero calentando con el mejor. Con el mejor Age of Empires, creo que fue el 2, ¿eh? ¿Cómo salgo de aquí, tío? Porque esto no se abre. Por aquí no puedo pasar. Y aquí tampoco. Ni aquí tampoco. Es que estoy buscando, pero no encuentro salida. ¡Ajá! Siempre hay una salida, chaval. Amijo. ¡Viva el vino, Vicentico! Dice... Necodane Toreno de la OE4 dice... No, que me dijeron a mí que el Age of Empires 2 antes del 4. No sé cómo estará el 4. Pero dijeron que el 2, el Conqueror, era Jesucristo. ¡Mi hostia! Antes era Rubén Victoriano. Pero ahora es el Rubik y vive en el encéfalo del sistema Stem. Rubén era un genio y él solo diseñó todo el sistema. Pero nuestras intenciones chocaron. ¿Y qué le pasa? Ya nos hemos ocupado de Rubén. Las consecuencias por confiar en quien no debía. Rubik sabe que estoy aquí. Hombre, chocho, si te ha hablado es que está aquí. El Ruby no es tonto. De avance. Un anuncio de Durex y Evil Within, que puede salir mal. ¿Te imaginas? Jugando a un juego de miedo mientras haces el delicioso. ¡Hostia, un hacha! ¡Un hacha! ¡Un arma! ¡Un arma, tío! No verás gente invisible en este juego, ¿no? Me cago en los muertos, tío. No, ¿no? Me cago en la puta. ¡Ay, que no se les ve! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sonia! ¡Sonia! Basta, hijo de puta. Mira, 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 mira el carachocho ese. Corre, corre, corre. Coge el hacha. Ataque furtivo con sigilo. Mata instantáneamente con el hacha a un enemigo. El hacha se consume con el uso. Puedes matar por detrás con el hacha a los enemigos prevenidos. Los ataques furtivos no se pueden ejecutar a algunos enemigos. Ah, torneo. Yo es que escuché Toreno. Toreno puso el avance. Y es que digo yo, Toreno, ¿qué será? Digo, será alguna palabra de lado, pero... Me cago en los muertos. Sonia.
castillo. Un torneo, hombre, si vais a hacer un torneo, yo podría deciros cómo se hace con la página, es muy fácil, ¿eh? Yo es que no sé jugar al Age of Empires, pero el Jason seguramente se apunte porque yo sé que a él le gusta el juego. Entonces, que yo, tío, déjame, por favor. Déjame. Te das vuelta, cara de polla. Te voy a matar. ¡So cerdo! ¿Está muerto? No, conmigo yo no sé jugar, avance. El Jason sí puede pegarte una paliza. Y el Cero también. Pero yo no sé jugar. Y de aquí no sé cuánta gente sabrá jugar, porque el culo de la universidad tampoco tiene mucha pinta de saber jugar a League of Empires, ¿eh? Entonces, no sé yo. Vicentico puede que tenga la típica cara de la persona que le gusta los juegos de estrategia, ¿sabes? Vamos, Ricardo, dale, chiquilla, que... ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Cuanto peor para todos, mejor. ¡Mejor para mí! El suyo beneficio político. Por de puta, me ha ido. Aquí. ¡Ay, coño! ¡Ay! Estaba la tacone abajo, la tacone. Dice crueldad, cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Y no es el alcalde el que elige al vecino, sino el vecino son los que eligen al alcalde. Y los catalanes son gente interesante. Hacen cosas. Y los españoles es mucho español. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, su beneficio político. Ahí va, coño, la mierda. Buena, Vicentico. Atacones otra vez, tío. Ahora poder revivir. Me cago en la puta. Lo está reviviendo, ¿no? Ah, lo ha convertido en un ciego. Vale, es un ciego, ¿eh? Es un ciego. ¡La pistola! ¡La pistola! ¡Coge la pistola! ¡Coge la pistola, la tía María! ¡Sonia! ¡La pistola! ¡No! ¡Catapán! No es sin munición. Sonia. Está cargando. Hijo de puta, no saque más gente. Cargando. ¿Dónde va este, tío? ¿Dónde va este, tío? Acaba de venir Messi por la banda izquierda, pegando un sprint desde el fondo del todo a la izquierda. No sé si lo habéis visto. Ha venido Messi corriendo por la izquierda, por la banda izquierda.
pero venía desde allá al fondo, es que ni se veía, desde allá al fondo, corriendo sin parar, a sprint, pegando. Me encanta este juego cuando a los enemigos se les va la pinza y empiezan a pegar unos sprints súper, súper aleatorios, tío. O sea, ha venido pero corriendo, pero folladísimo. O sea, está como ese de lejos, tío. Ah, se acabó. Venga, vamos a jugar en plan... ¿Quieres jugar, cabrón? Yo juego cabrón. A corre, ¿quién más quiere morir? ¿Alguien más quiere? ¿Tú quieres también morir? A corre, muriendo. ¿Tú me quieres morir? Venga, fuera. ¿Quién más quiere? ¿Tú quieres? Toma, capullo. ¿Quién más quiere morir? Fuera. Quítate en medio. ¿Tú que estás allí muy lejos? Pues toma. Llévate este. ¿Quieres más o qué? Llévate esta. ¿Qué más quieres? Venga, ¿tú quieres otro disparo? Toma. ¿Qué más quieres? ¿Tú quieres otro? Venga, pues toma. ¿Tú quieres aquí? Pues toma, dentro a ti. ¿Tú quieres? Pues toma. ¿Tú quieres de pesado? Pues toma. ¿Quieres más? Toma. Ven, Messi. ¿Pero qué, hijo de puta? Sin munición. Exactamente, Stingax. Ha sido un speedrun ahora mismo. La cara. Y era la cara de John Cena. No durará mucho. Tengo que encontrarlo. Vale, fuera. Ha hecho un. Ahí está, ahí está, ahí está. Pam, pam. Ahí sí es un dondo pam pam, Sonia. Eso dondo pam pam, dondo pam pam, dondo pam pam. Coño. Sobre los otros. Ya te lo he dicho. No son imprescindibles. No son importantes para la misión. Si interfieren en tu camino, ya sabes qué hacer. Sonia, ahora. Sonia, ¿aún sigues teniendo la PlayStation 4? Y la Sonia poniendo la cara de... ¡De Jesús! Ese emoticono es lo que dice Jason, tío. Debería de ser oficial de Twitch, tío. Si la familia quisiera ponerlo, la gente del Resita, sería la polla, tío. Porque es muy querido, Resita en todo internet, tío. La gente se ríe mucho con él. Y es un símbolo. Sonia, que si tienes la PlayStation 4 aún en tu casa. O ya te dijo tu sobrino que se acabó lo que se daba. ¡Ay, gatico! Me encantó el zombie que me mató antes corriendo, tío. Loco, me gustaría verlo, tío, porque me gustaría ver a Sonic. A Sonic corriendo por la izquierda. Deberían de poner emotes de Alf. Hostia, de Alf, tío. ¿Te acuerdas de Alf, crueldad? Muy poca gente de aquí se acordará de Alf. Yo diría que se acordará Sonia. Se acordará Jason. Se acordará de Advanced. Se acordará Chieko Minaoka. Asustado, carajo, novita. Joseph, espera. Y se quería comer al gato, correcto, tío. Vicentico también se acordará de Alf. Es Alf, el extraterrestre, chaval. Y esto es un puzzle, ¿verdad? Necesito toda la energía para abrir la puerta principal. Claro que sí, campeona. Pues coge esta y enchúfala aquí ya. Dondo pam pa dondo pam pa don pam pa. Vale, faltan dos más todavía. Vete. Vete de aquí. Me parece que el zorro se ha quedado frito también. Linternas activadas. Dice. ¿Te acuerdas de Alf? Volvió en forma de chapa. Eso es como los Simpsons. Es que los gatos están muy ricos. Pero eso tiene más años que tú, Dani. Del 86. Dice, ya ves. Dice, necesitas otros dos que debes explorar las cloacas. Sí, tiene que estar por aquí abajo los otros dos. Porque arriba había uno. Supongo que aquí abajo tendrá que estar los otros dos. Ahí hay un dondo pam pam, ¿eh? Allí hay que bajar, ¿eh? Por aquí no va a ser, ¿no, campeona? O sea, por aquí. Esta mujer es otra que es fumadora, ¿eh? Esta pega dos carreras y hace... Pues que se muere, tío, que se muere, tío. Que tía, tío, de verdad, ¿eh? ¡Coño!
así preparados. ¿Para carajo voy? Sonia, ¿pande? Verá, tío, que se cansa otra vez. Qué raro, pero si no hay salida. Ah, hay una puerta. Pero no me puedo llegar tampoco, está cerrado. ¿Está loco? ¿Cómo hago ahí? ¿Aquí falla algo o nos está el juego ocultando algo, Nos está ocultando información el juego. Vamos a bajar abajo a ver si veo algo. La Sonia cuando se cansa no gime así. Pero Sonia, mira, esta mujer es policía y gime cuando se cansa. No sé, mejor hay mujeres que gimen cuando se cansan. Hacen, y se mueren ahí. Esto no se abre, tío, de la patada. ¿Y yo para dónde, O sea, ni puta idea, Como no sea por aquí... No, pero es que no puedo saltar tampoco. What the fuck? Juego, por favor, guía, ¿no? ¿O qué? A buscar la guía, me han dicho a mí en YouTube. No, compi, estamos encerrados. Muy guay, pero ¿y ahora qué hacemos? Como la puerta que está abajo no se abra, ni puta idea, Bueno, pues ni puta idea. Está todo cerrado. O sea, nos acaban de meter en una jaula... De 2x2, ¿sabes? Aquí viene encerradito. Para que no puedas escapar por ninguna parte. Tampoco puedes ir por aquí. Está bien cerrado todo, Para que no puedas escapar por ningún lado, mira. Y ahora se ve que ahí tienes que enfocar la linterna, pero tú ahí no puedes llegar. ¿Por qué? Porque está cerrada la cosa. Que aquí falta una escalera, tío. Aquí falta una escalera. Porque no está la escalera ahí. Que falta una escalera, no sé si es que está mal el juego o es que no le da un botón o algo que puede estar más escondido que su puta madre, pero... No será con ese, con esta mierda, ¿no? Conectando esto aquí, ¿no? Si me faltan aún las tres piezas, tío. Además que puedo meter una. Este juego es la polla, tío. Pues sí, es con la pieza de mierda esa, ¿vale? Antiguamente el juego te pedía las tres piezas, ahora nada más que te pide una. Baja por aquí. No, es que estaba haciendo lo que hizo Sebastián Castellanos, tío, que era coger las tres, pero no. Aunque con que cojas una ya vale. Ya puedes pasar a la siguiente zona. Mi muñeca, Sonia. ¡Qué miedo, Sonia! Yo me acuerdo que una muñeca como esta me la encontré yo en un búnker abandonado, tío, que hay cerca del puerto de Santa María. Nos metimos en un búnker abandonado que había, tío, que un amigo mío que era militar nos llevó allí. Y nos encontramos una muñeca allí sentada, tío, en medio de una sala enorme. Como que habían quemado cosas, tío. Y estaba la muñeca sentada en una silla. Y digo, no, no toques esa mierda, loco. Y ponía en la pared, aquí vive Satán, ¿sabes? Sí, había un búnker, tío. Creo que era un polvorino o algo. Supongo que es donde escondían la pólvora para que no se calentase o algo. Se está pegando un festín, ¿no? Está en un buffet libre. Pedazo de tacón que tiene esta mujer, Te pegas y con la aguja. Y al carajo. ¿Eso qué es? Hostia, los regeneradores los he hecho. Hostia, mira los otros, tío, mira. Hostia. Están aquí los raros esos también, Dice, seguro ahí vivió algún drogadicto, por eso lo de aquí vive Satán. Dice, yo le tengo miedo a las muñecas. Oh, Selin también tiene miedo a las muñecas. Estás en la casa de mi suegra, dice. Dani, tu suegra, Sonia. Todo es oscuro con los pasillos, con la morgue aquí a la derecha. ¿Tu suegra quién tenía aquí metido? A las novias que el niño no se echaba, ¿no? ¿O qué? ¿Por qué están aquí todos tirados? ¿Por ahí puedo pasar yo? ¿Por ser pequeñita? Sí, por ser mujer, sí puedo andar por aquí. Vale, ¿por aquí puedo ir? También. Vale. Chieco dice que va a jugar un poco al Animal Crossing para encontrar... Coño.
para contrarrestar el creepismo del juego. Por lo pronto ahora está rojo. La cosa está bien ahora, chico. Yo ahora mismo está la cosa bien. Estoy controlando. Estoy haciéndome el puzzle entero. Nada más que me queda la última pieza y nos vamos de aquí. Se han apagado las luces porque he quitado el generador, ¿vale? Pero no pase nada. Que no cunda el pánico, ¿vale? Esto es tan fácil como ir así tranquilamente, pasando por aquí abajo, ¿vale? Porque por aquí los enemigos no pueden pasar. Y ahora, pues, tiene pinta de que esto se va a romper. ¿No, verdad? ¡Me cago en los muertos! ¿Pero por qué no abre la puerta, tío? Esta tía es mongólica, tío, de verdad, tío, qué lenta es para todo. Esa puerta antes estaba... la abrió en un segundo y ahora de repente le cuesta la misma vida abrirla, tío. Ay, qué pavo, qué cuajo tiene esta chavala, tío, de verdad. De una, es que eso digo yo, te mata de una, tío. Si te dejara con un poquito de vida, pues mira. Aquí todo instakill, ¿eh? Aquí si el instakill no está... el instakill se la pone... brasileña, así. Por aquí nada pasa tú, con la cara de polla que tiene, ¿que no? ¡Ven, campeón! ¿Dónde está? Where are you? Aquí. ¡Jajaja! Te he hecho la de lentes, no de la DVD. Ahí está, porque esta mujer si no gime no hace nada. Ya está. Ahora coge para acá, rápido, dale al botón. Está partiendo la puerta, tío. Chiquillo, venga. ¿Qué pasa? Es que está manejando un barco, cojones. Dale, pisa. Venga, dale, corre. Ay, Dios. Chiquillo, qué tensión. Joselín. 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 Buenas noches, Joselín. Aquí estamos, ¿eh? Si quieres seguir aquí, aquí estamos. Y si no, pues no pasa nada, ¿eh? Yo esto me lo paso. Este DLC al menos me lo hago esta noche, creo. Va bien todo, ¿eh? Aquí había un acceso. ¡Pachacho, Zonia! Le voy a decir a Jason que ponga en el EP3TTV el pachacho. ¡El pachacho! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Para gilipollas o qué? Ah, no. Ah, a ver, ah, vale. Vale, déjame mirar ahora esto. Apágalo. Es 1, 2, 1, es decir. Vale, ahora va afuera. La siguiente fila es 1, los otros son 2. Y la última que queda es 1 y última.
Me creí que estaba la última mierda esa, no está aquí, coño, es una puta mierda de la carta, ¿sabes? Que no me escuchan gemir, Sonia, que yo no gimo, que yo imito. ¿Te imaginas yo gimiendo? Aquí arriba. Carajo la muñeca. Ahora para arriba. ¿Te imaginas los vecinos por ahí diciendo si eco? ¿Qué hace este, tío? ¿Con quién está? Que no estoy con nadie. Coño de la madre, no. Vale, ya está. Puerta abierta, la de abajo, vale. Que no. La gemida no sabe. La gemida. La vecina no sabe que. Qué mito gemido, Sonia. Por aquí así. Aquí dentro. Esta es la sala de guardado, ¿verdad? De castellanos, pero aquí ni nada, para mí. Entonces, ¿para qué coño subo? Ah, vale. ¡Ay, ay, 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 Sonia! Esos son pinchos, ¿eh? Esos son pinchos, ¿por qué sangre? Sonia. Aquí está, tío. Lo tengo. Vale, tengo todo. Vámonos de aquí. Cagando leche, ¿eh? Qué gracioso. No sé qué ha sido, Vicente. ¿Qué pasa, Sonia? ¿Crueldad? ¿Chieco? ¿Mari Carmen? Espérate, espérate. El capucha. ¿Va a cerrar la puerta? ¿Qué ha pasado? Hay uno, arriba. Se mueve. Y se murió. Yo es que escuché el ruido. Yo escuché el ruido y me quité corriendo. Pero este no se ha quitado, Si pisas un poquito, se oye como un ruido raro. Yo cojo por aquí, ¿vale? Mejor. ¿Qué están esta gente mirando? ¿Sálvame o qué? ¿Qué hacen ahí? ¿Los puedo matar con los pinchos, tío? ¿Y yo? Aquí, vení para aquí. Ven, feo, sígueme. Se ha comido un pincho que había y se ha muerto, Vale, hay otro pincho aquí, Aquí hay otro pincho. Nos quedamos aquí y chillamos, Ven aquí. Perra. Mongólica, sorda. Mongola. No corra, Hostia, pero ya no se activan más los pinchos. Hostia, que ya no se activan más. Que es de un solo uso, tío. Es de un solo uso los pinchos. Vale, hay que buscar otro pincho, Espérate. Aquí mi amiga la de la falda loca. Hostia, pues no hay más, No hay más, Maripili. Así. Ay, 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 ay. ¡Ey! Ven aquí. Listen. Thank you.
otro vago. Buena, ¿eh? Ave Calea dice, están viendo Secret History. Están viendo una serie nueva de televisión. El secreto no sé qué, solo he visto las capturas de Twitter, la casa de los secretos. Yo estoy enganchada, dice. El Bresuelo era Frigenti, que se la ya no sé, camisa de marca. La testa dice, uy, eres Frigenti. Entrará sin tilde fatal. Nice botito. Ah, pues no sé. La tilde a lo mejor no me la deja poner. Pero yo se la he puesto porque tengo puesto el corrector automático de Opera. Ah, hijo mío. ¡Hostia! ¡Suena! Ay, que no llego. Llegué. Ya, GG, chaval. Dice Dani, no ver Zarda, me dice. Poco. Dice Ale, Sonia, me estás tentando a verla. Dice, yo la estoy viendo. Pa marujería contigo. Uy, 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 uy. Con el bigote a Rosé. Uy, Sonia, y se no marujeo, no. Y piticlin, piticlin. Y este bigote a Rosé también. Uy, madre mía, Sonia. De marujeo la Sonia hablando ahí, oye. Novita. Joseph, ¿estás bien? ¿Y tú? Menos mal. ¿Noticias de Sebastián? Nada. Tal vez podamos volver a buscarlo. No. Creo que tenemos que salir de aquí. Luego ya buscaremos a Sebastián. ¿Podemos abrirla? No tenemos tanta fuerza. Pues verá tú cómo la va a tener que tener, porque Joseph, viene mi piso para acá. Tranquila. Rápido, a ver si encuentras otra salida. ¿Cómo cojones? ¿La parto el cabezazo o qué? Esto no se abre, tú. Aquí. Un gatazo. Un gatito. Un gatito fresco, Sonia. Pa' dormir por las noches. Un gatazo fresco. Dice, yo he visto algunas ediciones, pero tienen que ser por motivos concretos. Ahora es la casa de los secretos, la Sonia de marujeo a tope. La Sonia que se ve todos los capítulos ahí, ¿sabes? La isla no me interesa, dice. Ese es Sebastián, creo. Es Sebastián hablando por ahí. Ojo aquí. Por el líder, dale. Es un puzzle comunista que no te lo crees ni tú. Esto es un joder. Tengo que hacer que el dibujo de la estrella se marque ahí, lo que quede por dibujarse. Un segundo, que aquí en la puerta, y a lo mejor hay un hacha o algo, y mirarlo. Shiki, ¿ya qué hace? Ahora. Pasado. No, me escribo atrás, coño. Ah, carajo, tío. Vídeo el canto. Te estás descentrando, Kidman. No me estoy descentrando, va a dejar. Lo advertí. ¿Cómo puede existir este lugar? No lo entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Rubik sabe que estás aquí. Se alimenta de ti. Pero hay problemas más importantes. Ese detective. No te preocupes por Joseph. No sospecha nada. No es imprescindible. ¿Cómo quieres que te lo diga? Acaba con él. Es una orden. ¿Qué estás haciendo? Matar a Joseph no va a ayudarme a encontrar a Leslie. Venga, ayúdame. No te fíes de él. Te traicionará. Todos lo harán cuando sepan lo que estás buscando. Te lo advertimos. Eres débil, Kidman. Y nos estás decepcionando. ¿Eh?
contestáis los Hostia, eso, esa visión la tuvo aquí, ¿eh? En el si combate contra los bichos, tío. Pueda pasar por debajo y abrirla desde el otro lado. Contamos contigo. Pero el tío ese es malo, tío. La tiene comida en la cabeza. Le intenta poner en contra de Sebastián. Es raro. ¿Por qué te capturaron en lugar de matarte? El tipo pensó que no era peligrosa. ¿Él? Mira, a estos dos les afectaban las ondas de Rubik, ¿eh? A mí no, ¿eh? Sonia, tío. ¿Quién eres? No voy a dejar que te lo lleves. Tendrías que haber seguido tus órdenes, Kidman. Sos cerdo. Me ha quitado la pistola. No tiene balas, ¿no? Este que es el boss. Hostia. Susto, coño. Un hacha. Te voy a matar. No seas cobarde. Sal, coño. ¿Coño? Ahí estás. Joder, puta, qué suerte tienes, que te tienes que dar la vuelta justo como te voy a dar. No deberías andar muy lejos. Vete a que te gradúen las gafas, Novita, porque te da cosa canina, ¿eh? Momento que tenemos aquí hosteito. Arcen, gracias por el hosteito, tío. Muchísimas gracias por el hosteito. No, ha dicho sal de aquí. Coño, ¿sabes? El tío este. Espera, Sonia. Este tío se da la vuelta, pero dura muy poco tiempo, Es complicado pegarle el hachazo, porque no para de moverse, tío. Tengo otra hacha ahí. ¿Cuántos tengo? Dos. Vale. Arcen, atento, porque el cerdo este está completamente poseído. Voy a matarte, Kidman. Ahí está. No puedo correr porque me escucha el puto gafas de mierda, tío. No deberías andar muy lejos. No sirve que te escondas. ¿Cuánto se corre? Estás en poca forma física, gafita. No deberías andar. Te encontré. No deberías andar muy lejos. Y la Doraemon que te ponga la pomada, ¿eh? Hijo de puta. Saca la pistola. El hacha no estaba aquí, ¿no? La tengo. No corras. Quédate quieta y no sufrirás. No deberías andar muy lejos. Te carga gafa. Hijo de. Te encontré. No deberías andar muy lejos. Pedazo de mierda. ¡Te cogí! ¡Hostia! ¡Mierda!
Le he dado. No sirve que te escondas. No sirve que te escondas. Está cargando. No veo más hachas aquí, ¿eh? Joder, un hacha, tío, un hacha, te voy a matar. ¡Su puta madre! No deberías, te encontré. Venga, no puedes disparar de ahí, loco. No deberías andar. Te encontré. No deberías andar muy lejos. Te encontré. Ahí estás. No deberías andar muy lejos. No sirve que te escondas. ¿Y yo qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no le he dado? Juego de mierda. Con más bugs que su puta madre. No deberías andar muy lejos. No debería estar bien programado el juego. De la polla. ¿Por qué me obligas a hacer esto? Joder, Joseph. Tenías que haberme dejado en paz. ¿Te avergüenzas de tus pecados? Se supone que este hombre aquí no muere, ¿no? ¿Crueldad? Esto es una alucinación todo, ¿no? Porque el Joseph este no muere, ¿no? ¿O sí? La excusa tras este hachazo. Eso digo yo. No uno ni dos, sino tres hachazos, ¿eh? En la espalda. O más, ¿eh?
Ahí, por ejemplo, no está gimiendo. Ahí se ve que tiene dolor, ¿no? Tiene como que cojera, un poco de flojera cada vez que se levanta. Un momento. Un momento, Sonia. Esta casa... No, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? ¿De carajo estamos? ¿Qué casa es esta? ¿Señora? ¿Sonia? Porque dice que mire para allá. Hostia, mira dónde estamos, tío. Este es el pueblo, ¿no? Pero... Señor... ¿Dónde estaba? ¿Dónde está esta mujer? ¿Estaba aquí? Era comunista también. ¡Ojo, eh! ¡Hombre, Drawlock! ¡Drawlock, qué pasa, tío! ¡Muy buenas noches! ¡Hello, hello, Drawlock! ¡Muchísimas gracias por ese pedazo de raicito! ¡Buenas noches, Drawlock! Madre mía, qué sorpresa, Drawlock, a estas horas de la noche. Muchísimas gracias por el reycito, Draw. Estamos aquí con The Evil Within. Cuidado, spoiler, ¿eh? Spoiler, porque esto es el DLC, ¿eh? Esto es después del juego. Drawlock, muchísimas gracias por el pedazo de reycito. Ahí tenéis el canal de Drawlock, gente. Dale todo un follow muy fresco. Que está jugando a League of Legends. Uy, League of Legends. League of Toxics. Drawlock, muchísimas gracias por el reycito. Dale todo un follow fresquísimo. Oye, Drawlock, que se la ha currado ahí. Nacho, es importante para que podamos entenderla. Ojo, ¿eh? Esta es la grabación de... Estaban siempre ocupados con su ¿De iglesia. La gente? Más bien era una secta, una especie de castigo. Todo lo que hacía era poco para ellos. ¿Abusaron de usted? No, pero me tenían abandonada. Por eso les dio igual cuando me fui. Ni siquiera me buscaron, pasaron de mí. ¿Y nunca volvió con ellos? Sí, 2 años después. Pero ya no estaban. No había nadie. Parecía que todo el pueblo se había ido. Tendría que haber sentido algo, pero no lo hice. ¿Y qué siente ahora? Lo mismo. Por mí que se pudran. Pero era raro. En el centro del pueblo hay una estatua de un ángel con las manos en la cabeza. Cuando era pequeña la miraba y pensaba que estaba triste. Pero ahora siento que incluso la estatua sentía lo miserable que era la vida allí. Un sitio horrible. Vale, estaba callado porque estaba escuchando la conversación, ¿vale? La declaración de que hemos encontrado. Aquí dice Drawlock que aquí son las 7 de la tarde. ¡Ah! Y es tempranito todavía. Madre mía. Favor con favor se paga. Sin pégame, Drawlock, tío. Ya me has hecho 2, loco. Yo, qué menos, ¿no? Que de que te hiciera el otro día una risita. Que te vea ahí y digo, vamos con Drawlock. A mí me encanta la gente de Latam. De hecho, aquí hay un montón de gente que es de Latam. Porque siempre que yo me voy por la noche, la gente pues, quiere más caña, quiere ver más directo. Digo, mira, pues vamos con Drawlock, vamos con otro, con este, con el de la moto. Y siempre hay un montón de gente de Latam, porque como allí es más tempranito, pues siempre me salva la raid de la noche. Entonces me viene muy bien. A ver, está por aquí. Titanes yo, joder. Titanes José, ¿qué pasa también? Muy buenas noches. Hello, 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 ¿qué tal? Dice Crueldad, ¿ya pasaste el Novita? Sí, ya me lo he hecho. Ya me lo he hecho. Aquí había una señora, tío, que estaba... No sé qué hubiese pasado si lo hubiese visto. Porque se veía una sombra de una tía sentada en una mecedora. Iba a verlo, pero ya... Ha desaparecido, tío. Y me ha señalado esta puerta, ¿vale? Y esta puerta es la estatua del ángel que está con las alas. Esto huele a final, ¿no? Del DLC, ¿no? Esto tiene una pinta de final que flipa, esta parte. Esta es la parte del pueblo que estaban aquí los malos que matamos con Sebastián, que estaba atardeciendo, tío. Y nadie.
Esta mujer que poco corre, joder. Se cansa con dos pasos que pega. Leslie. Leslie. Leslie, para. Pasa. Estoy. Por las noches veía cómo se iluminaba la estatua en el centro del pueblo. Parecía que lloraba por desperdiciar su vida en ese lugar. Falta una luz aquí. Esto tiene pinta de puzzle, ¿no? ¿Crueldad? ¿Esto qué es, tío? Aquí falta otra luz. Mira, aquí hay dos luces que no están. Y esta luz está mal puesta. Este debería estar enfocando ahí, ¿no? Un poco más, un poco más. Ahí está. ¿Qué hace? ¿Qué hace, pelotuda? ¿Pero qué hace, pelotuda? Mira, ahora va a tener que dar toda la vuelta, hija. Por tonta, venga, dale vuelta a esto. Una coña, parece que la da desenroscada, parece que están desenroscando una botella de Pepsi. Pues la beam. Ahí, ahora suéltalo, por tu madre, suéltalo. Suelta, ahí está. ¿Esta no la puedo yo enfocar así? No, eso es demasiado kinky. Aquí falta otra, tío. Y aquí falta directamente el faro. Davance. ¿A que tú no te has hecho esto? Tanto que dices, es que Neko no juega. Pues Davance nunca se ha hecho el DLC. Ah, ahí le he pillado. Esto es más Resident Evil, tío. Esto me recuerda un montón al Re 4, tío. Y al 5. Ahí te he pillado, Davance. No DLC. Tú tienes pinta de que eres de los que te cogen una vez, te pasas el juego una vez. Y ya está por culo. Si no es de los tuyos, qué bien se ve el puzzle, tío. Rompe. Por culo a esto. No se abre. No. El Re 8, sí, el Re 8. Yo no sé por qué te pasaste tres veces. Te gustó el juego, ¿eh? ¿Te gustó ahí el juego? Yo me lo hice en AD, pero ya estoy esperando el DLC. El Re 8 va a tener DLC, ¿vale? Ya lo dijeron en el E3. La verdad que espera a ver qué sale. Lo que me da miedo es lo que dijo el comunicado de Capcom. A petición del público, vamos a sacar un nuevo DLC de Resident Evil 8. Y yo digo, petición del público. O como tú miras el Twitter, petición del público, va a ser la Dimitrescu en tanga. Porque eso es lo que la gente quiere, ¿sabes? Así que no te fías tú mucho del público. No te fías tú mucho del público. El sistema STEM. Exactamente, porque está conectada a la misma red. Vale, aquí está lo que estaba buscando. Y este foco lo colocamos ahí atrás. Ve, queremos ver Dimitrescu en tanga. Es que lo sabía, qué crueldad. Y dijeron, a petición del público vamos a hacer un DLC que la gente quiere. Que digo, verá el DLC. Verá el DLC que Dimitrescu. Vale. Gíralo. Chocho, ya que está, ponlo bien. Ahí, vale. Y ahora, esta enfócala tú, ¿vale? Te pones aquí y la enfocas tú. Mira, 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 Sonia. Ahí está la estatua del ángel caído. Y ahora aquí se abre la puertecita. Esto tiene la pinta de que estás ya acabando esto, crueldad. Esto tiene pinta de que vamos a descubrir un boss final muy fresco aquí abajo. Coño, en joder. La vida, igual que en nuestra mente, buscamos un lugar en el que sentirnos seguros, un hogar al que volver. Imaginamos ese lugar en nuestra mente y nos acercamos a él. Tenías un hogar, pero ahora ese lugar está aquí, con nosotros. Joder, con los... Coño. Shh, oye. Habéis canjeado agüita, ¿verdad? La verdad es que me hace falta, no te voy a decir que no. Un momentito, me voy a embuchar el agua, que tengo más sed que... Agüita fresca. Ah, fresquísimo. Aunque una cosa que no me cuadra de Resident Evil 8, tío. Fijaos como el 7 estaba ya puesto en la hoja de ruta que el juego iba a salir con DLC. Pero el Re 8 no, tío. Es decir, cuando Capcom fue a la E3, no tenía nada en la hoja de ruta para sacar un DLC de Resident Evil 8.
cosa que me extrañó porque creí que se iba a anunciar ya el DLC, pero no lo hizo. ¿Y esto qué es, Sonia? ¡Gato! Lord Sadler. Eso digo yo, gato, ven. ¡Ay, mi gatito me va a guardar la partida porque está sembrado! Ahí va. ¿Qué juego? Ahora que me estoy dando cuenta, tío, tiene muchas cosas así de... Mira, esto parece mucho a Sadler, Sonia. Pero aparte de esto, mira el símbolo este. Se parece un poco también al del R4, ¿eh? La cruz esa. ¿Sabéis una cosa? Se ha confirmado en una foto del Resident Evil... De la serie que están haciendo de carne y hueso. Hay un momento en donde aparecen los personajes por una puerta entrando y aparece el símbolo de Lord Sadler, ¿vale? De la iglesia de Sadler. O sea, no sé qué tiene que ver la serie de Resident Evil que va ahí del 1 y del 2 con lo de las plagas, pero espero que lo digan, ¿vale? Porque se ve en la foto la marca de Sadler, la cruz de Sadler de la iglesia. El Leon es de AliExpress, Sonia. Con los pelos en que parece Marcelo. La campana. Van hacia ella. ¿Por qué van hacia la campana, Sonia? Porque esto es un guiño a Resident Evil 4, ¿vale? Ha hecho la campana. Van hacia ella. La campana. Tenemos que irnos. Mira la cara de Leon, Sonia. Así me he quedado yo cuando me he enterado que... No, otra vaya corriendo, hijo. Se fue. Debo encontrarlo antes de que lo hagan esas cosas. Oye, pero si esas cosas no lo han hecho nada. Okay. Hostia. Sonia. Vale, a ver. Ese sí, ¿te ha gustado el sigilo que he hecho ahí, verdad? Que los he dejado todos con la cara partida, ¿o no? Hace un sigilo. Seguramente el avance no lo aprobaría, ¿vale? Pero ese sigilo igualmente es efectivo. Es más arriesgado. Pero es efectivo. Si toco la campana, esta gente se irán de la puerta. O si hago ruido, también se van a ir de la puerta. Pero esa puerta tiene pinta de que va a tener que abrir como a tiempo. Entonces, vamos a intentar ir a la campana. María. Esa es Leslie, chillando. María. Progresa adecuadamente. El avance. Esto es una trampa. Si yo meto aquí a alguien, ¿qué pasa, tío? Una pregunta. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer así. El avance, mira. Aquí. El avance. A las buenas noches, Maribel. La Chieco se va a quedar dorito, ¿eh? Quedan unos cuantos ahí, ¿eh? Quedan tres. Intenta. Cago en la puta madre que parió la carva esa. Bien, ¿eh? ¡Pero ven a por mí! ¡Aquí!
Buen ojo tiene tú, ¿eh? Demasiado bueno para haber sido... Qué buen ojo tiene, loca. Dios, el daño, madre mía, qué OP el daño, tío, Dios. Hostia, lo que me ha sacado en un hit, tío. ¿Está, no, compi, o qué? No puedo correr, tío. Me estoy intentando curar, pero no me deja curarme. No pega más carrera, carajo. ¿No te cansa tú? Me cura un poquito. Venga, una más. Me curo. Esa es la vieja esta, coño. Artible tú. Me curé. Adiós. Sí, hombre. Qué buena la tía esta, tío. Escúchame, la puta ama, ¿eh? Se merecía que me matara, ¿eh? La puta ama, ¿eh? O sea, una carrera, ha metido una carrera dando toda la vuelta por la retumba, ha seguido corriendo, siguiéndome sin parar, hasta mí, hasta encerrarme. La puta ama. Se merecía, ¿eh? Se merecía que ganara. Lo ha hecho muy bien. Bueno, aquí, a ver si puedo hacer que vengan los dos, tío. Es que nada más que viene uno. Si llegaran dos... Tío, lo puedo hacer, en verdad. Un momento, voy a hacer una cosa, ¿vale? Joder, coño, qué rápido se rompe, macho. Que intenta pasar corriendo, digo yo, si atraigo a todos, caigo todos abajo, ¿sabes? Pasa que es complicado, que vengan todos juntitos en el mismo... Es que se rompe demasiado rápido, tío. Antes no se rompe tan rápido, antes tardó más tiempo en romperse. Parece que tiene como un temporizado aleatorio. Yo, ¿puedo pasar por aquí? Yo, mira qué arte, mira qué arte, pero qué descaro, ¿no? Qué descaro más bueno, tío. Qué descaro, tío. Hostia, acabo de pasar por todo el mundo. Qué descaro. Buenas noches, sí. Está. Te la huerta peinado. Ahí está, y ahora. Tu puta madre la carpa, tío. Me ha visto con los verculos, ¿no? Hace eso con los verculos y me ha visto. La cárcel y lo lleva un poquito, tú sabes. La campana, Sonia. Tenemos que irnos. La campana de avance. Lord Sadler. Vámonos. No pasa nada. Estás a salvo, déjame pasar. ¿Se pueden hablar? ¿Contra el mundo detrás? La base, buenas noches. Esto es un poco raro, ¿no? La gente que me estaba siguiendo, ¿qué pasa con ella? Ha faltado un poco. Por fin te he encontrado. No estás herido, ¿verdad? Cada vez más fuerte. No puedo escapar. Todo está bien, Leslie. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Iglesia, por favor. La iglesia. Por favor, iglesia. Este tío, empiezo a pensar que es hasta malo el día, este tío. Porque este tío siempre... Es que es muy sospechoso. Nunca le hacen daño. Siempre te está metiendo en peligro. Nunca le hacen nada a él. Es que es como si él fuese un fantasma, tío. O sea, lo de Leslie... Yo sigo teniendo mis dudas, ¿eh? La iglesia.
Eso tiene pinta de ser el final. ¿Me sigue este? Ojo, Sonia, llevo... Sonia, llevo... Llevo a Leslie, no. O sea, a Ashley. Llevo a Ashley. Leslie, no, Ashley. ¿Qué pasa? ¿Y Ashley? ¿Ha muerto ya? ¿Qué ha hecho, tío? ¿Pero dónde va? ¿Por qué corre? Que no corran, que este corre más que nadie. Ya, mira, estos son los experimentos. Tiene el logotipo del mismo sitio que tiene el tío este. Señala para allá. ¡Ay, ay, 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 ay! Está por aquí el Rubik, ¿eh? No joda, que yo no tengo ni arma ni nada. O sea, no puedo hacer nada. Linterna pura y dura. Flashback de Vietnam. Mira, Leslie, casi hemos llegado. Ya queda poco. Leslie, vamos, tío, tú puedes. Casi, casi. Oh, chiquillo de mi vida. ¿Qué coño? Esto no puede ser verdad. Cerrado, ¿esto qué es? Con 5 años llegó una plaga que nos quitó el ganado y muchos se quitaron la vida. Con 7 años mi madre se volcó en la iglesia. Su símbolo estaba grabado en su mente. Con 14 años me marché dejando solo una nota. Escribí que había ido al cielo. ¿Esto qué es? Esto huele a puzzle. No, no hagas ruido, ¿eh? Eso es que huele aquí un puzzle. Ahí no. Sonia. Leslie, escóndete. No salgas hasta que yo te llame. Ah, la Julie Kidman es. Espera, espera, espera. Ese no será el motosierras, ¿no? ¿O sí? Lo es, ¿no? Esta figura tiene las alas abiertas y muestra la verdadera forma de la estatua de... Vale. Son tres, ¿no? He encontrado una. Se podría decir que empecé de pequeña. Me colaba en el cementerio para robar las estatuas y las escondía. ¿La Kidman? Que la gente pensase que había una maldición. Pero todas las mañanas volvían a aparecer en su sitio. La Kidman, esta era una pedazo de kinky. Cuando era pequeña, de mucho cuidado. Era una auténtica vándala, ¿eh? Van dos, son tres, ¿verdad? Sí, sí, estará como yo. Cuando supe que podría sobrevivir sola, me fui con la intención de no volver nunca. Hostia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué era eso? ¿Y la puerta por qué no se ha abierto? Vamos a ver. Dice: con 5 años llegó una plaga que nos quitó el ganado. Y muchos se quitaron la vida. Con 7 años mi madre se volcó en la iglesia. Su símbolo estaba grabado en su mente. Con 7 años. Con 7 años. Aquí, ¿vale? Su símbolo estaba grabado en su frente.
esta es. ¿Y eso qué es? ¿Sonia? Yo no voy a pensar mal, pero... ¡Mar Ruiz! ¿Qué pasa? Muy buenas noches. ¿Qué pasó? ¡Hello! Shh, Leslie. Vale, a ver. Con 14 me marché dejando solo una nota. Escribí que había ido al cielo. Con 14. Está con 5. 14. Escribí que había ido al cielo. El ángel, ¿no? Supongo que será el ángel, ¿vale? Y esta será la de con 5 años. La plaga. No. Pues entonces quita esta. Quita esta. Pon esta aquí. Y esta aquí. La plaga es la calavera esa. ¿Qué está haciendo Leslie? ¿Qué está haciendo Leslie, Sonia? Vamos, la iglesia está aquí al lado. Leslie, ¿ha terminado ya, hijo? ¿Te has terminado ya? ¿Quieres más o qué? ¿Dónde más quieres tú? ¿Ahí? Venga. Coño, con la puerta, cojón. ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Pero cómo llega hasta ahí? ¡Oh, madre mía de mi vida! Sonia, ahí está el cerdo, ¿eh? ¡Eh! Ven aquí. Quieto, ¿eh? Se da la vuelta. Esas vueltas, tío, yo nunca las entenderé, de verdad. Es que te lo digo en serio, yo... Este juego lo hace un montón de veces, tío. Este juego lo hace un montón de veces, tío. Lo del bug de este juego del sigilo es increíble, tío. Es magnífico, tío. Me encanta. Porque es que lo hace siempre. O sea, siempre que está un tío de espalda, se da la vuelta rapidísimo. ¡Plan! O sea, como si de repente hubiese pisado una rama o algo, ¿sabes? Es que no lo entiendo. Lo he hecho bien, tío, porque el tío no se ha dado cuenta. Y de repente, ¡pam! Media vuelta. ¿Pero por qué, tío? ¿Entonces para qué he hecho esto? Ven a mí, ven aquí. Sígueme, imbécil. ¿Me ves aquí? ¿Qué? ¿Gilipollas? Come on. Joder, no para de correr, hijo de puta este. Vale, pero la próxima vez corro para la puerta y le doy la F y punto. Me parece que se puede hacer corriendo sin tener que llamarlo, ¿eh? Que corre muy poco. El personaje está hecho para que tú no puedas correr. Para que no puedas utilizar el sprint nunca. Vale, sigue corriendo. No, yo a sigilo lo agradezco mucho a un juego que están bien hecho. En este no, ¿vale? Este juego no está pensado para este tipo de cosas. Tiene un sistema. Pesado, tío. Que se da la vuelta, incluso aunque lo hagas bien, el dribbling. Y igualmente te mata. Es que no puedes hacerlo, tío. Intenta ponerme delante de la caja delantera y ya está, y dar la vuelta, porque si no, no puedes hacer nada. No puedes hacerlo desde atrás del topo, porque es que te das un huevo en hacerlo. El bicho se puede dar la vuelta en cualquier momento, porque no está programado para que se quede en un tiempo mirando al bosque. O sea, corre. Corre, porque el sistema de sigilo está como una puta mierda hecha, ¿eh? Ponte aquí. Y espera que se ve la vuelta. Aquí me va a ver, ¿no, tío? Si el bicho es súper alto, cojones, más alto que yo. Hostia, que no puedo utilizarlo de agacharme, tío. Apoyo. Ya te he dicho, ¿eh? Es que esto es así, o lo haces así o nada. O sea, no lo hagas atrás del todo porque es una tontería. No merece la pena hacerlo. Sí. Es que no tienes nada de cardio, tío. No puedes correr nada, tío. Vámonos. Es que el cardio es esto, mira.
Ya está, cansada. Ya está, muerta. De la puerta hasta aquí, muerta ya, muertísima. Mira. Este corre, ¿eh? Este corre más que yo. De ver ese policial el día, mejor que la tía esta. Aquí nada. Ah, todo el rato fatigada, tío. Chiquilla. ¿Qué le pasa a este, Sony? ¿Para qué lleva esta mujer la pistola si no tiene balas? No pasa nada. Shh. Estoy aquí. Nadie te va a hacer daño. Tienes que quedarte conmigo. No hay otra opción. ¡Está aquí! El capucha, pero Rubik, que no tengo bala, ¿qué hace? ¿Qué quieres de mí? De ti. Solo me aseguro de que haces tu trabajo. Como yo, no creo que quieran mercancía dañada. ¡Quieto! ¡Viene conmigo! Oh, eso espero. No tengo que recordarte las consecuencias si fallas. Tus jefes no son los únicos que cuentan con este chico. Necesitas que salga. Igual que yo. ¿Oh? Somos sus víctimas, sus marionetas. Me mataron. Me abrieron en canal y cogieron lo que necesitaban. Voy a destruir lo que quieren controlar. ¿Qué es esto, tío? ¿Los dos son Rubik o qué? Está bajo la conciencia, pero ¿cómo es que Leslie ahora? ¡Deja que se vaya! Su cuerpo es el mío. Yo lo controlo. Presiento un conflicto de intereses. ¿Cuál era tu misión exactamente? ¿Crees que no pueden ver lo que pasa aquí? Te han estado observando, Kidman. No tienes balas, Hitman. ¿Qué estás haciendo, Hitman? Tienes que traernos a ese chico. ¡No! ¡No puedo! Si saco a Leslie, Rubik también saldrá. No sabemos de qué es capaz. No. No dejaré que eso ocurra. O sea, ese Leslie era una ilusión de Rubik, ¿no? Para ponerme a mí a prueba, ¿no? Y han visto que Kidman no quiere sacar a Leslie. Pero no estás en disposición de tomar esa clase de decisiones. ¿Ve? Se ha revelado. Ese comportamiento es inaceptable. ¿Sonia? Vas a traernos a ese chico. De paso. Corre todo lo que quieras. No puedes huir. Te encontraremos como encontramos a todos los que nos traicionan. No. Cumple tu objetivo. Esto parece Elite Nightmare 2, tío, el pasillo del tío del gorro. Corre, ahí. Basta de juego. Déjame correr. No, para. Qué bien corre ahora, ¿no? ¿No, no, Kidman? Ahora sí corre. Joder, tío, está por todos lados. Corre. No puedes actuar por tu cuenta. Tienes que seguirnos. Hostia. Asombra, tío. Sonia.
¡Vas a traernos a ese chico! ¡Guau, loco! Si estáis todos en el mismo sitio, tendremos una oportunidad. ¡No puedo confiar en vosotros! ¡No así! No, viene. Viene con nosotros. Soy responsable de ella. Sí, tenemos que hablar. Estás perdiendo el control. Ahora con esta máquina puedo recuperarla. Podemos seguir con los experimentos. Aquí hay cosas que es mejor no saber. Beacon. Espero poder llegar allí antes que él. Te noto muy suelta con el arma, Kidman. ¿Qué es lo que piensas hacer? Lo que tengo que hacer. ¡Guau, chaval! ¿Cómo acaba, ¿Cómo acaban? Ya puedes seleccionar el menú principal Nueva Partida Plus. Bonificación por completarlo. Ya puedes elegir el modo Kurayami en Nueva Partida. ¿Eso qué es, Kurayami? Justo a las 3, Sonia. Pues entonces ha durado esto 2 horas 48 con 13 muertes. Logro desbloqueado. No es lo que parece. Guapo, ¿eh? Ya para el martes, gente, para el martes por la noche hacemos el último que nos queda, que sería la continuación de este DLC, que es consecuencia, ¿no? La consecuencia. Ahí te explican cositas, ¿eh? Este es The Consequence. No, porque mañana yo descanso, crueldad. Yo mañana descanso. Pero no pasa nada porque por la noche tendremos sesión de cine. Está guapo, ¿eh? Y justo a las 3, ¿eh? Lo he clavado, ¿eh, Sonia? ¿Ha visto qué bien? Qué bueno, qué bueno. Y pues me ha gustado mucho, ¿eh? Me gustaría saber el consecuencia cómo va, crueldad. ¿También tiene disparos y demás o cómo? Es que dice que te. Dice Kidman, te noto muy suelta con el arma. ¿Qué vas a hacer, no? Y dice lo que tengo que hacer. ¿Y eso qué es? Porque vamos a pegar tiros, supongo, ¿no? Tiene pinta de que va a haber disparos mañana, ¿no? O sea, bueno, el martes en todo caso. Y cuando el martes me cabe este DLC, le damos ya al Soma, ¿vale? Ya empezó con Soma. Pero me ha gustado, ¿eh? O sea, este juego está chulo, el DLC está chulo, ¿eh? A ver, alguna otra cosa así rara en el sigilo. Pero que yo qué ha pasado con el bicho ese de la cabeza de luz. Con las piernas, tío. El diseño era terrorífico, tío. Estaba chulísimo ese diseño. Dicen, de consecuencia es agarrarse a tiros. Ah, es pim, pim, pam, pum, ¿no? Vale, vale. Entonces mola. Me gusta mucho este DLC, ¿eh? Muy chulo, ¿eh? Pero bueno, antes de irnos, pues habrá que hacer mínimo una raya a alguien que esté por aquí. Alguien de LATAM que esté disponible a estas horas de la noche antes de irnos a dormir. Que la verdad que me ha gustado mucho este DLC, tío. No me lo esperaba así tan guapo, ¿eh? La Tacones, ¿qué pasa con ella, Sonia? Espero que se vea otra vez la Tacones, en crueldad, porque yo quiero saber qué pasa con esa. Bicharraco fresco, ¿eh? Mira, pues estas horas de la noche tenemos por aquí a Retro Dani, Alfonso. Hostia, pues nada más que tenemos a Dani, ¿no? Nada más conectado. Vale, pues vamos con Dani, espérate, que se acaba. ¡Está jugando Cryofear! ¡Ay, que está jugando Cryofear! De los creadores de Afreos Monster. Esto es lo que crueldad estaba esperando, tío. Bien, crueldad, tío. Mira, ve, yo hago escuelitas, que sois idiotas y no entendéis el concepto de los juegos antiguos de miedo. Y entonces pasa eso. Mira, espérate, iniciar raíz del canal. Mira, espérate, que después decís, no, es que el juego es una mierda. No. Dani, por ejemplo, se ha dado cuenta que el juego era la polla. Por eso estáis jugándolo, tío. Que es la hostia. Ahí te he puesto el reycito. A ver qué leí por aquí antes de irme. Dice, en The Consequence vuelvas a salir la Tacones. Ah, guay, pues entonces nos agarramos a tiros con ella. Y ahora estarás con el arma suelta. Mola, mola. Gente, muchas gracias a todos por haberse acompañado aquí en esta nochecita jugando al Evil Within, el primer DLC.
El martes por la noche continuamos con el final, con el último DLC, ¿vale? Me lo pasaré aquí en una sola noche porque son dos horitas así y me da tiempo a hacérmelo. Y mañana pues tendremos, como siempre, los lunes al retro. Y por la noche tendremos sesión de cine en el Discord de nuestro canal. Ya sabéis que tan fácil. Monsters, cara de náuseas, cara vomitando, 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 cara de náuseas, cara vomitando. En las primas Monsters es un juegazo, pasa que tú no lo entiendes ese juego. O sea, tú no sabes que ese juego se hizo con un motor gráfico de la Half-Life 1. Pasa que por un cateto, pues tú no tienes ni puta idea de lo que está hablando. Entonces, pues dices la cosa. Pero vamos, el lunes, por ejemplo, gente, mañana ya tenemos el retro, ¿vale? El lunes a las 6:30 tenemos retro, mañana a las 6:30. Y por la noche, cine en el Discord. Gente, muchas gracias a todos por el apoyo. Y como siempre, os espero mañana a las 6:30. Tengan buenos sueños y que no os despierte la tacones por la noche. Miedo. Hasta mañana, gentecilla. Adiós a todos, besitos a todos, gracias a todos. Adiós, adiós, adiós.